¿Qué tal a todos, a todas y a todos que se van conectando a esta nueva sesión de webinar del día de hoy? Muy buenos días y les vamos dando la más cordial bienvenida a todas y a todos que se van conectando a nuestros pymes y emprendedores a lo largo del país para hoy reunirnos en el marco de esta gira Pyme Webinars 2020. Manos a la obra, aprende a vivir y trabajar en tiempos de coronavirus, de Mutual de Seguridad, que este año la estamos realizando por primera vez de formato en línea, en formato digital, formato webinar. La pandemia nos obliga a tener que llegar de esta manera, pero como siempre les digo al comienzo, de una manera distinta, pero no menos importante, con contenidos que sean importantes para nuestros emprendimientos, para nuestras pymes, para nuestros negocios. Así que a todos los que se van conectando durante este ratito, agradecerles que estén ahí en esta mañana del día hoy, de día miércoles, ya 7 de octubre, ¿no? Entrando al último tercio de este año distinto, este año difícil, este año que nos ha removido muchas cosas y que sin duda estamos llanos y por lo menos lo más importante es estar con una salud, de poder mantenernos con buena salud para poder así también cuidarnos de este coronavirus que aún está dando vueltas por ahí, este maldito bicho, pero que tenemos, como dice el eslogan, tenemos que aprender ya a vivir a trabajar con él. Y eso significa un trabajo mancomunado, eso se transforma y se traduce en una responsabilidad que nos requiere y nos cae a todos y a todos con respecto a esta necesidad de ir cuidándonos. Voy a ir saludando en un ratito más a todos los que se conectan a través del chat, que desde ya nos están saludando, así que un buenos días general y ya los voy a ir saludando en un ratito más. Y contándoles que hoy vamos a estar realizando este quinto webinar al alero de esta gira, como les comentaba, Pymes 2020, que estamos realizando con Mutual de Seguridad y que muy contentos con el equipo de la Mutual, con el equipo de ProPyme, con todos los que hacen posible y que le ponemos mucho cariño y mucho amor y mucha dedicación para que todas estas transmisiones sean no solamente una buena experiencia, no solamente estemos un rato conectados ya en esta mañana, sino que también aportar un granito de arena en cuanto al acceso a la información, en cuanto al acceso que nos permitan adquirirlos y volcarlos en nuestro emprendimiento, en nuestros negocios que lo están pasando mal en muchos casos, que no ha estado fácil todos estos meses que llevamos, algunos más o menos encerrados, entendiendo la situación y bien digo, la situación de cada ciudad, sino que también tiene que ver con el punto de vista de cómo poder aperturas, ¿no? Desde el punto de vista de tener acceso a esta información que nos permitan poder tomar decisiones, poder seguir navegando en estas aguas que finalmente esta pandemia nos llevó a un nuevo estado. Y en ese estado hay que estar muy atento desde el punto de vista de cómo ir adoptándolo. Y hoy día vamos a estar conversando con la gente de la Mutual. Gianfranco nos va a estar comentando un poquito más sobre la ley de teletrabajo. Bien, ustedes saben, si no, a partir del viernes pasado ya se hizo ley la nueva forma de teletrabajar. ¿Qué involucra? ¿Qué no involucra? ¿Qué tips? ¿Qué es importante? ¿Cómo me afecta yo con mis trabajadores? ¿Yo que soy parte de? Bueno, vamos a estar ahí conversando un ratito. Gianfranco nos va a estar contando y obviamente al final vamos a dejar, como siempre, esos minutos para que ustedes puedan ir consultando a través del chat, que va a ser el medio que vamos a tener nosotros de comunicación con ustedes y de ustedes hacia nosotros. Lamentablemente, el chat no es abierto entre ustedes, no todos lo podemos. Lamentablemente, son las bondades que nos entrega esta plataforma, pero no importa, vamos a estar ahí y con el equipo de la Mutual de Seguridad vamos a estar muy atentos a poder también tener ese diálogo lo más cercano posible y lo más directo a través del chat. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando con Fernando Peirano, un gran amigo de esta gira, nos ha acompañado en otras ciudades en años anteriores recorriendo el país con esta forma de este coronavirus, cómo nos lleva a liderar nuestros negocios, independiente del negocio, independiente del rubro, independiente del tamaño, independiente de la facturación, los números de trabajadores, etcétera, etcétera, lo importante que es y cómo es que tenemos que focalizar en nuestro llevar en nuestros negocios desde el punto de vista de poder generar estas instancias de liderar estos negocios y liderar estas nuevas formas de teletrabajar con respecto a nuestro equipo de trabajo. Antes de ir comenzando, quiero ir saludando a todos los que nos van, valga la redundancia, dando las buenas vibras y los buenos días a través del chat. Tenemos a Roberto Yávar, saludos desde Viña del Mar. ¿Cómo estás, Roberto? Un gran abrazo. Muchas gracias por estar conectado ahí. A Ana María Osorio, que también nos dice muy buenos días. Elizabeth
Luna, buenos días, éxito a todos en este y ver al señor Peirano. ¿Cómo estás, Elisa? Ya viene el señor Peirano a contarnos esto de liderar los negocios. Verónica Rodríguez nos dice hola. César Andrade, ¿cómo estás, César? Hugo Romero, buenos días, Hugo. Marcela, Marcelo Vergara, a Ana Quiroga desde Cerro Navia. ¿Cómo estás, Ana? Un gran abrazo. Mario Alberto Allende, buenos días. Augusto Poblete, gracias por la invitación. Gracias a ti, Augusto, por estar conectado. Gracias a ti por estar ahí, por tu tiempo, por confiar en este tiempo y estar con nosotros. María Elena Herrera, Alejandro Carvajal, a Blanca Gómez, a Daniela Fajardo, a Nancy Valdivia, que nos dice hola desde Iquique. Un gran, gran abrazo al bello norte de nuestro país. Gracias, Nancy, por estar ahí. A Nani Apeagada, buenos días también a todo el Andrés y al equipo de ProPyme. Gracias, Nani, muchas gracias por esa bienvenida. Alexia Baeza, Gloria Benavides, a Ernesto Jara también nos dice muy buenos días desde Iquique, a Susana Espíndola, que también muy buenos días acá, a PEM SPA presente. Presente y con el colegio, ticket de asistencia, Susana. Gracias por estar ahí y a todos los que se van sumando desde a lo largo de nuestro país, a Eduardo Sandoval, a Tito Navea desde Ovalle, a Rodrigo Clemente desde Olmué, a María Elizabeth Águila desde Osorno. Mira, muy cerquita donde está John Retomando, va a estar comentando el mundo Zambrano ahí, que está muy cerca tuyo desde Temuco, que nos va a estar dando las palabras de bienvenida. A Ivonne Yanela Los Hilos, ¿cómo estás, Ivonne? Rodrigo Palma desde Quillota, a Eduardo Sandoval, muy buenos días. Hola, Andrés, dice Patricio Fuentes. ¿Cómo estás, Patricio? Un gran abrazo, muy buenos días. Y a todos, ya los voy a quedar después conectados a través de chat para ir saludándolos a todos los que se van conectando. Y gracias nuevamente por estar y acompañarnos en este día de hoy. Antes de comenzar ya con la sesión del día de hoy, les quiero dejar dos videitos. Uno, que la gente de Mutual y el equipo de Mutual, como siempre, nos invita a tomar conciencia y a pegar un gran salto, nos dice el gran Tomás González, nuestro medallista olímpico en la prevención del coronavirus. Como les dije, todavía está ahí el bicho, no se ha ido, tenemos que aprender a vivir con él, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Así que les voy a dejar el salto que nos invita Tomás González a la prevención del coronavirus. Y también les voy a dejar un video que muestra el programa integral que tiene Mutual de Seguridad para justamente en esta época estar atentos a la forma de trabajo con nuestro equipo. Así que les dejo ambos videitos que son muy cortitos y ya volvemos con el inicio de esta sesión del día de hoy. El 2003 dio un salto que marcó mi historia, un salto que lleva mi nombre. Hoy todos tenemos que dar un salto, el gran salto en prevención que Chile necesita para aprender a vivir y trabajar con el coronavirus. Y lo haremos en equipo, en la casa, con la familia, en nuestros trayectos, en el trabajo y sobre todo preparando nuestra mente y cuerpo. Para que este salto permita adaptarnos a una nueva realidad. Demos, junto a Mutual de Seguridad, este gran salto en prevención. El mundo cambió y la forma de hacer prevención también. El contexto de salud mundial nos desafía a cambiar y adaptarnos a una nueva manera de vivir y protegernos de la pandemia provocada por el COVID-19. Más prevención para un nuevo contexto. Programa integral de seguridad en tiempos de coronavirus. Para esto, Mutual de Seguridad presenta esta nueva herramienta preventiva virtual que te acompañará con diferentes planes de acción y líneas de trabajo, promoviendo la gestión de la seguridad y salud laboral en las empresas y sus trabajadores. ¿Cómo te ayudará esta nueva herramienta? A través de nuestro sitio web www.mutual.cl, nuestro programa integral te entregará asesoría continua en tres ámbitos de acción: prevención del contagio de coronavirus, trabajo remoto o teletrabajo, salud mental. A partir de una autoevaluación, conoceremos el estado real de tu organización y en base a eso, te acompañaremos con diferentes asesorías, evaluaciones y capacitaciones diseñadas especialmente para ti. Asesorías presenciales, asistencia remota, atención telefónica, material de apoyo, acompañamiento virtual. Conoce todas las posibilidades que ofrece este nuevo espacio diseñado para acompañarte en este nuevo contexto mundial. Con un único objetivo,
Aprender a vivir y trabajar en tiempos de coronavirus. Ahí teníamos entonces ambos videos que nos invita la Mutual de Seguridad a ser parte de este plan de prevención integral que tiene hoy día para nuestras pymes y emprendedores. Ya nos va a estar comentando en un poco más detallado Gianfranco. Y también el gran salto que nos invita Tomás González a hacer con respecto a la prevención del coronavirus. Así que ahí está el llamado y obviamente nos adherimos a esa campaña porque el coronavirus es tuyo, mío y es responsabilidad de todos cuidarnos mucho de esta pandemia. Para ya comenzar esta sesión del día de hoy, quiero ir presentando a Edmundo Zambrano, gerente de Zonal Sur de la Mutual de Seguridad, que nos acompaña en el día de hoy desde la bella Temuco. Así que un gran abrazo, Edmundo. Gracias por recibir nuestro llamado. Gracias por la disposición que siempre has tenido, no solamente a lo largo de esta gira de ya un buen tiempo que llevan realizándola, no solamente en lo físico, sino también hoy día, este año, en lo digital. Te cedo el micrófono en la pantalla para que nos puedas dar un pequeño saludo a todos los que tenemos hoy día conectados el día de hoy. Como siempre, un gran abrazo y gracias por tu disposición. Muchas gracias, Andrés. Bueno, en nombre de Mutual, quiero darle la bienvenida a este quinto webinar de la gira PYME 2020. Y como muy bien lo dice Andrés, una de las cosas que nos ha caracterizado en las iniciativas que hemos desarrollado como estrategia de la Mutual, en el trabajo colaborativo con las pymes y emprendedores del país, llevamos como 7 años trabajando con ProPyme y hemos durante todos los años realizado una gira nacional. Y claro, el producto de la pandemia, esta gira hoy día se ha convertido en una gira virtual que hacemos a través de estos webinars. Por tanto, desde regiones, desde Temuco, darle la mejor de las bienvenidas. Y esto se enmarca en un propósito que tenemos como Mutual, en cómo en el tiempo que estamos viviendo llegamos con una asesoría y con un trabajo colaborativo, como decía, para agregarles valor y permitir que nuestros emprendedores puedan continuar funcionando y mantener la continuidad operacional, o si eventualmente tienen que reinventarse, la Mutual igual esté en ese proceso de acompañamiento. Por tanto, lo que nos ha pasado en estos meses es que hemos desarrollado una serie de iniciativas, y esta en particular busca, y que hemos denominado Manos a la Obra, y que se define como aprender a vivir y trabajar en tiempos de coronavirus, tiene que ver con cómo difundimos a través de este webinar dos grandes exposiciones respecto a estar mejor preparados para pasar este tiempo de pandemia. ¿Ya? En primer lugar, vamos a tener una presentación que se enmarca dentro del contexto de prevención para un nuevo contexto que hemos desarrollado en la Mutual, ¿ya? Que tiene que ver con que, además de que nosotros vamos a seguir trabajando mucho en la seguridad interna hacia dentro de las operaciones de las empresas, esta pandemia nos ha abierto en paralelo dos grandes iniciativas adicionales. Uno es que tenemos que trabajar también en la seguridad, en el trayecto de los trabajadores desde su casa al lugar de trabajo. Y segundo también, y un tema que va a estar muy centrado en la presentación que nos va a hacer nuestro primer expositor acá, es el tema del teletrabajo, ¿ya? Principalmente desde la mirada del reglamento y principalmente de las herramientas que la Mutual ha disponibilizado para implementarlo y que sea un trabajo seguro y que agregue valor a las organizaciones, ¿ya? Y también nos damos cuenta que, y se relaciona con la segunda ponencia que vamos a tener hoy día, que para que esto sea aprendizaje y seamos capaces de avanzar más rápidamente, hay un rol clave que es el liderazgo en las organizaciones de los pequeños y emprendedores para hacer frente a esta pandemia. Y en eso también vamos a tener una segunda presentación de un trabajo donde nos van a mostrar, o nos va a mostrar ahí nuestro relator, es cómo liderar a un equipo, a tu equipo, en este nuevo contexto, en esta nueva realidad, ¿ya? Por tanto, en esa mirada, darle la más cordial bienvenida. Aquí en este webinar tenemos conectado pequeños y emprendedores desde Arica a Punta Arenas, y por tanto entendemos que hay un contexto local y regional que es particular de su zona, pero no cabe duda que la preocupación del cuidado de los trabajadores y las medidas que tenemos que tomar en esta etapa son transversales, y por tanto desde Mutual insistimos mucho en que si queremos prevenir, principalmente hay 3 medidas que van a estar siempre presentes: el distanciamiento físico, el uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos.
Por tanto, contarle a nuestros emprendedores que Mutual sigue trabajando y hemos desarrollado una serie de productos nuevos que están en nuestra plataforma, mutual.cl, que están disponibilizadas para ir en apoyo y, por tanto, cuenten con nosotros, vamos a seguir trabajando para ir apoyando, porque lo que nos mueve es tener trabajo seguro, adaptarnos a esta nueva realidad y a través de este tipo de contenido de difusión, a través del webinar 2020, creemos que estamos llegando a un número importante de emprendedores en el cual lo que buscamos es más prevención en este nuevo contexto y, como decimos, manos a la obra, que tenemos que aprender a vivir y trabajar en tiempo de coronavirus. Así que sean bienvenidos y que estas dos exposiciones que vamos a escuchar a partir de ahora les agregue valor y sobre todo mucha prevención y cuidado y a través del liderazgo que tengamos la capacidad de salir juntos y fortalecidos de esta situación que estamos viviendo como sociedad. Así que un abrazo a todos y bienvenidos. Muchas gracias, Edmundo, por estar ahí, por tus palabras, por recibir el llamado y estar hoy día conectado en esta mañana y dando la bienvenida a todas las pymes y emprendedores que estamos conectados. Te mando un gran abrazo a la distancia y esperamos en Dios poder volver a vernos prontamente allá por la bella Temuco y estar visitándote. Muchas gracias, Edmundo, que tengas buen día. Encantado, Andrés, muchas gracias. Gracias, Edmundo. Ahí estaba Edmundo Zambrano, gerente Zonal Sur de la Mutual de Seguridad, que nos estaba dando las palabras de bienvenida en este quinto webinar de la gira PYME Webinars 2020. Antes de comenzar, estaba leyendo varios, saludos a todos los que se van incorporando, obviamente, a esta hora en el chat. Con respecto a la grabación, sí, recordarles que a partir del día de mañana vamos a hacerle llegar a vuestros correos electrónicos la grabación de la sesión del día de hoy, de todo lo que pase, se escuche y se lea, se vea de la sesión que vamos a estar teniendo ahora. Ahora bien, en un rato más, cuando comience Gianfranco, para no atrasar más el comienzo, les voy a compartir a través del chat el link del formulario de registro para quienes no se hayan registrado en nuestro formulario y así poder tener vuestros correos electrónicos, lo hagan para así, a partir de mañana, hacerles llegar la grabación de la sesión del día de hoy. Ya, si no tenemos y no logran registrarse o no se han registrado en dicho formulario, no tenemos cómo tener rápidamente vuestros correos electrónicos para hacerles llegar la grabación de la sesión del día de hoy. Entonces, por favor, ayúdennos a poder completar dicho formulario que ya les voy a comentar y se los voy a dejar en el chat para que lo vayan completando y así nosotros tener rápidamente vuestros correos electrónicos y a partir de mañana hacerles llegar la grabación y la sesión del día de hoy. Quienes tengan intermitencia en la transmisión de la sesión del día de hoy, arriba de sus pantallas tienen un botón rojo que dice reconectar. Eso les permite reconectarse a la sesión después de unos segundos y así poder generar, digamos, actualizar, digamos, brevemente la sesión. Si siguen teniendo problemas de la transmisión, porque esto está basado en internet y tenemos la intermitencia o el internet está como está el internet, les aconsejo que puedan tomar la sesión desde otro dispositivo donde tengan un plan de datos, celular, tablet, y así poder tener una sesión un poquito más estable con respecto al internet que cuando uno se conecta al Wi-Fi que está compartiendo con más gente en el trabajo, en el hogar, de donde estén tomando esta sesión, ¿ya? Así que tienen ambas posibilidades, reconectar arriba, y si aún siguen teniendo esa intermitencia, por favor, vuelvan a conectarse al link que les hicimos llegar durante todos estos días, a su correo electrónico desde algún teléfono o dispositivo que tengan un plan de datos y así pueda tener más estable la sesión del día de hoy. Así que hecha ambas consultas, la grabación se la vamos a hacer llegar a partir de mañana a vuestros correos electrónicos y quienes no se hayan registrado en dicho formulario los días anteriores, les voy a dejar ahora en el chat el link de dicho formulario para que lo puedan completar ahora durante la mañana y así tenemos sus datos y mañana les podemos hacer llegar su correo al correo electrónico. En vuestros correos electrónicos, por favor, también revisen las otras carpetas. No siempre estamos cayendo los correos nuestros de ProPyme en las carpetas principales de vuestros correos. A veces podemos caer en los no deseados, a veces podemos caer en spam, a veces podemos caer en la bandeja de promociones de los correos Gmail o Hotmail. Así que hagan un vitrineo también de esas bandejas por si ahí puedan tener la posibilidad de revisar esos correos, porque nosotros, tras cada sesión que realizamos, se envía la grabación a vuestros correos electrónicos, ¿ya? Así que, por favor, también puedan revisar dichas carpetas para que así tengamos una buena conectividad y conexión con ustedes.
para así poder recibir las grabaciones. Y si no las recibe, también le voy a compartir el link, el canal de nuestro YouTube de ProPyme, donde están todas las sesiones anteriores que también la pueden ir revisando día tras día o semana tras semana para que puedan recapitular. Es las instancias que tenemos nosotros para poder llegar hacia ustedes y a vuestros contactos. Así que ya les voy dejando toda esa información a través del chat. Y para comenzar la sesión del día de hoy, quiero ir saludando a Gianfranco Calcaño, director de servicio y cliente de la Mutual de Seguridad, que nos va a estar compartiendo en esta primera sesión del bloque, contando sobre lo que es la ley del teletrabajo, esto que pasó ya a partir del viernes. Así que, Gianfranco, te voy saludando, agradeciendo como siempre la disposición, agradeciendo tu tiempo y la posibilidad de poder generar hoy día, estar acercándonos con dicha información. Gianfranco, ¿tú tienes la presentación para poder activarla? Yo no la estoy viendo acá, la que subiste. Yo lo puedo activar, no hay problema. La actualizaste recién y yo no tengo acceso a ella. Ay, no me dejó. Lo puedo hacer de inmediato. No me deja poder de inmediato. Sí, Andrés. Vamos a esperar unos minutitos para que puedas actualizar, digamos, la presentación, que te hiciste algunos cambios, porque yo no tengo. Sí. Aprovecho de saludarlo. Bueno, buenos días. Sí, hicimos un pequeño cambio en la presentación porque probablemente van a salir algunas preguntas y quise ponerlas en las láminas para adelantarme algunas de ellas. Algunas, por lo general, son del punto de vista como más de implementación legal, etcétera. Así que me colgué de algunas láminas que me compartió el equipo de Fiscalía para poder compartir con ustedes. No me deja. Como pusiste esa lámina, no me dejó. Ah, espérame. Entonces, déjame ahí para el fondo. Vale, por favor, que cuando pones ese, ahí está subiendo. Vamos a ver. Bien, si quieres le puedo dar un poquito de contexto al equipo de lo que vamos a comenzar. Bueno, muchas gracias por asistir a esta jornada. Como dice Andrés, en realidad un tiempo que nos permite ir conociendo distintos temas que aplican en las empresas. Ahí parece que está. Ahí está, sí. Ahí está Andrés. Sí, parece que abajo dice. Del empezar o estar. Perfecto, es que no me deja, o no aparece. La deja arriba, pero no la reconoce. Va, qué extraño. Raro, de hecho me dice preview y está disponible y todo. ¿Debajo preview start? Sí, pero nuevamente ahí lo actualicé por si acaso, como le puede pasar a muchos. Mientras tanto, si quieres. Puedes darle alguna información que tenga que ver con la llegada de esta información o la grabación, etcétera. Entonces está cargando. Está cargando nuevamente, disculpen. No hay problema. En esta presentación lo que vamos a tratar de visualizar y de poder repasar algunos conceptos vinculados con lo que señalaba Edmundo, de vivir y trabajar en tiempos de coronavirus, así le hemos llamado a este proceso. Ahí está. Dice, perdón, non-slide. Debe ser. Edit, cancel, start. Start. Ahí está. ¿Sí? Te dejo allá el micrófono, entonces, Mundo. Gianfranco, nos vemos al final con las consultas de la gente. Perfecto. Bien. Como les señalaba, la idea de esta presentación, lo que vamos a ir revisando, son estrategias para la implementación del teletrabajo y herramientas de soporte. Así lo llamamos para esta reunión, donde lo que buscamos es primero dar un conocimiento general desde el punto de vista de cuerpos legales que aplican. En esto, hacer una mención importante al equipo de Fiscalía de la Mutual y de la Gerencia de Prevención de Riesgo que nos han facilitado este material. Y que nos permite dar un poquito de aterrizaje. La semana pasada la Mutual generó también un webinar de teletrabajo. Yo tomé harta información que se generó ahí, que se presentó en ese momento, y alguna otra la adecué para que lo podamos conversar desde el punto de vista de lo que aplica para nuestras empresas PYME. Y en la segunda parte vamos a trabajar en estos 25 o 30 minutos de las herramientas o las facilidades, que yo creo que eso es súper importante en el manos a las obras. Las facilidades que me entrega la Mutual para poder implementar esto. Hay un alcance desde el punto de vista legal, normativo, por así decirlo, referente al decreto número 18 del 23 de abril,
Y de la circular 3532 del 4 de septiembre de la Superintendencia de Seguridad Social. Esto vinculado con el alcance de teletrabajo. Yo lo generé como alcance, lo puse ahí arriba como normativa aplicable desde el punto de vista de las modificaciones y lo que han generado. Sin dejar de lado todo el código del trabajo, toda la legislación vigente a lo laboral, que eso es, esto se viene a sumar principalmente en estos aspectos. Aquí hay un zoom referente al decreto número 18, donde se establecen dos aspectos centrales, uno las disposiciones generales y el otro condiciones específicas de seguridad y salud en el trabajo, que es la siguiente lámina, pero particularmente las disposiciones generales, donde se establecen condiciones específicas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con los principios y condiciones de la ley 16.744, restablece y ratifica el tema de la igualdad de derechos y obligaciones en materia de SST, y establece algunas normas supletorias. Referente a las condiciones específicas de SST, SST, por si acaso, lo voy a probablemente mencionar varias veces, se relaciona con seguridad y salud en el trabajo. La base del reglamento es la política nacional de SST, la normativa comparada, el convenio de la OIT y el deber de higiene y seguridad del artículo 184. Es muy relevante el artículo 184 del Código del Trabajo, puesto que en el contexto de teletrabajo, se ratifica que el empleador debe tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Esto es súper importante manejarlo porque en el concepto de teletrabajo lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo es que el empleador sigue siendo responsable de sus trabajadores. Ay, ¿alguien está manejando? Ahí sí. Sigue siendo responsable de sus trabajadores y de las condiciones y medidas necesarias para proteger la vida y salud de ellos. En este contexto, hay que dar un énfasis en que el empleador debe gestionar los riesgos laborales que se encuentran en el domicilio del trabajador o en los lugares distintos a lo que hoy día entendíamos como lugar de trabajo, principalmente en el proceso de mejoramiento continuo y la promoción de SST. Las mutuales en este caso están también reguladas para entregar ciertas asistencias en estos aspectos. Si nos vamos un poco más específico, algo que nos dejó súper claro el equipo de fiscalía la semana pasada en este webinar que les mencionaba, es que aquellas cosas que no son teletrabajables son las vinculadas a que el trabajador no puede manipular, procesar, almacenar y ejecutar labores relacionadas con el listado que aparece arriba a la derecha, con sustancias peligrosas, sustancias altamente cancerígenas, tóxicas, explosivas, etcétera. El trabajador no debe, y todo lo que relacionado con sustancia radioactiva y combustible. Adicionalmente, se ratifica en las condiciones específicas que el empleador nuevamente debe comunicar adecuadamente y oportunamente las condiciones de seguridad y salud del trabajo para que el puesto de trabajo debe cumplir. Para esto se debe confeccionar una matriz de peligro, la matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgos, y debe ser revisada a lo menos anualmente, pudiendo para ello apoyarse en la asesoría técnica de los organismos administradores de la ley de accidente del trabajo, como somos las mutuales, en este caso la mutual de seguridad. Haciendo como un esquema general, en las condiciones específicas de SST, haciendo como un resumen, un mapa, uno de los primeros mapas que vamos a ir viendo en estas láminas, tienen relación con qué obligaciones específicas debe cumplir el empleador. Confeccionar y revisar una matriz de IPEP, a raíz de eso, generar un programa preventivo que tenga medidas preventivas y correctivas, medidas inmediatas a aplicar y particularmente en el ámbito de la capacitación, comunicar adecuadamente y oportunamente las condiciones de SST a sus trabajadores, principalmente basadas en la obligación de informar de los trabajadores hacia los trabajadores y velar por la eficacia de las medidas adoptadas que aparezcan ahí. Principalmente en este aspecto, aquí hay otro esquema que a mí me pareció interesante mostrarlo. ¿A qué nos referíamos como con el proceso? ¿Cómo partía? La mutual lo que hace para este proceso pone a disposición, así como otras mutuales también, una herramienta de autoevaluación de los riesgos de los trabajadores. Iniciado ese proceso, lo que debe hacer el empleador es identificar y evaluar las condiciones, o esto se hace para identificar y evaluar las condiciones ergonómicas y ambientales del puesto de trabajo. Los trabajadores aplican esta autoevaluación y en base a esos resultados el empleador debe confeccionar la matriz
Y esta matriz debe contener la identificación de todos los peligros y evaluación de riesgos, perdón, la cual debe ser, por supuesto, informada al empleado, a los organismos administradores. Como bien decía en las láminas anteriores, es para que puedan requerir la asistencia técnica que ello implica. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de esto? Que esta matriz debe ser revisada al menos anualmente, debe contar con la asesoría técnica del organismo de administración de la Ley de Accidentes del Trabajo, y hay una excepción particular de la realización de esta matriz, donde se pacta que el trabajador elige libremente dónde trabajar, vale decir, el trabajador no tiene un espacio designado, tal como yo hoy estoy en mi casa trabajando, teletrabajando, aquellos trabajadores que desempeñan su disposición de teletrabajar y queda explícito que no es un lugar fijo, sino más bien son distintos lugares. Para eso, igualmente se ratifican los tres criterios importantes, donde el empleador debe informar los riesgos inherentes a las tareas encomendadas, las medidas de prevención que deben observarse y los requisitos mínimos de seguridad y salud necesarios que sean necesarios para considerar la determinación de estos lugares escogidos. ¿A qué nos referíamos con la autoevaluación? Es que se evalúan principalmente los riesgos desde el punto de vista ergonómico, ambientales y psicosociales principalmente, que son aspectos relevantes en este proceso. Adicionalmente, había otra normativa que les había mencionado, una circular, la 3532, que entró en vigencia, como ya enseñaba Andrés la semana pasada, referente a cobertura del reglamento de teletrabajo. Un compendio de normas del seguro, hay disposiciones transitorias vinculadas al proceso de teletrabajo y al proceso de la vigencia de la normativa y también al plazo dentro de un año de la entrada en vigencia de cómo se va a ir generando las herramientas para todos. Aquí se establecen principalmente obligaciones de los empleadores, que son las que estamos viendo en pantalla, vinculadas a la comunicación oportuna y adecuada de las condiciones de seguridad y salud del trabajo, confeccionar las matrices, enviar las matrices y generar un proceso de autoevaluación de sus trabajadores, confeccionar un programa preventivo que cuente con las medidas preventivas pertinentes y con los planes de capacitación, por supuesto, implementar las medidas preventivas que les genera el organismo administrador, informar a los trabajadores sobre sus riesgos, capacitarlos y prever de los elementos de producción personal relevantes para el desempeño de sus labores. También hay obligaciones de los organismos administradores de la ley, como las mutuales principalmente, y también hay obligaciones y algunas consideraciones relevantes a la cobertura de la Ley de Accidentes del Trabajo, que tienen relación con la pertinencia del accidente, sea donde se establezca o donde o cómo la causalidad que lo produce, si se determina como accidente del trabajo, como accidente del trayecto o como enfermedad profesional. Bien, hay algunos procesos que son relevantes, principalmente en resumen de esto, hay una diferenciación entre el accidente que tiene que ver con carácter doméstico y con el carácter de las funciones de teletrabajo, recordando que se sostiene la definición de que la cobertura es, mantiene la definición de que el accidente se produzca a causa o con ocasión del trabajo que realiza. Eso más o menos en términos legales y generales del tema va más bien desde la reglamentación, que es bastante relevante puesto que soporta toda esta ponencia. Algunas cosas un poquito más desde qué es lo que se sabe y los beneficios del teletrabajo desde las industrias y desde lo que hemos ido aprendiendo de las buenas prácticas. Principalmente se refiere al aumento de la productividad, mejorar la calidad de vida, yo creo que principalmente está centrado en eso, las definiciones, promueve, y un concepto muy importante, y yo creo que es muy importante también para el público del cual hoy día estamos conversando, puesto que promueve la inclusión social, muchas de nuestras empresas en el país están en un proceso de inclusión social y la cual se facilita desde el teletrabajo, aporta principalmente al mejoramiento de la movilidad, sobre todo en estos tiempos, que hoy día lo que buscamos es tener una condición de trabajo más
más descongestionado de la ciudad para evitar el contagio e impulsa el desarrollo y la aprobación de nuevas tecnologías, tal como genera esta videoconferencia o esta gira que antes la hacíamos presencial en cada una de las regiones, hoy día la podemos hacer a raíz de, a través de una llamada. El desafío en general que supone para una organización de cualquier tamaño, aquí no hay una diferencia entre las empresas pequeñas de 1, de 5, de 10, sino que es para todo el país. El desafío, al menos nosotros lo vemos desde 5 puntos de vista, o sea, en un proceso de 5 etapas. Primero, un compromiso como empresa. El segundo, una planeación y un desarrollo de este proceso. El tercero, que es relevante, es la autoevaluación como empresa y como trabajador. Luego, y bastante importante también, es el desarrollo de una prueba, de un piloto, que esto me permita, vale decir, no todos mis trabajadores, sino más bien primero vamos a partir con un equipo, que es el equipo que está probablemente más preparado para ello. Ese equipo puede ser 2 personas, 1 persona, 5, no necesariamente son un tremendo equipo, porque mi empresa también no tiene 50 o 200 o 500 trabajadores, sino que tiene 7, 10 o lo que sea. Y finalmente, una apropiación y una adopción de lo que estemos generando. En la primera etapa, lo principal de esto, yo creo que es un compromiso del dueño de la empresa, de los dueños, de los socios, el compromiso de poder generar esto y con el apoyo. Y una formalización donde generemos un equipo inicial que permita trabajar en este proceso. ¿Qué es lo que permite trabajar en este proceso? Equipo donde podría estar el dueño, en aquellas empresas donde tiene alta involucramiento en la producción, el dueño puede ser alguna persona que te ve los temas como desde el punto de vista de recursos humanos, que se preocupa de eso, y algún representante de los trabajadores, en aquellos que tengan comités paritarios, por supuesto que son actores importantes, en los que tengan monitor de seguridad, el monitor de seguridad, en aquella que tenga a lo mejor que ver con el área legal o el área de finanzas, también es importante que participen en esta conformación del equipo. Y se da inicio al proceso de teletrabajo. En la segunda, en este desafío, ¿qué es lo que tiene que ver este equipo? Principalmente es hacer una balanza entre el concepto de los pros y contras que nos van a generar adaptar lugares, qué tal lo va a recibir la organización, cómo funcionarían las herramientas tecnológicas, por ejemplo, disponibilizamos, tenemos herramientas para comunicarnos con nuestros trabajadores desde el correo electrónico hasta, por ejemplo, herramientas de videollamada, etcétera. La segunda etapa de planeación, y aquí una lámina un poquito más técnica, pero principalmente lo que se refiere es hacer una planeación de este proceso, así como cuando hicimos una planeación del trabajo, de cuando vamos a crecer o que vamos a hacer vamos a tener un segundo lugar donde una segunda faena o un segundo centro de trabajo, también tenemos que hacer una planeación de este proceso. El levantamiento de todas las cosas necesarias, principalmente, quiénes, cuándo, qué tipo de contrato, cómo lo vamos a implementar, etcétera. Los recursos necesarios, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista si tenemos que implica temas en el presupuesto. ¿Y cuáles son los obstáculos que se nos van a generar? Este plan le vamos a poner etapas responsables y lo vamos a llevar un plan a nivel de carta Gantt, a nivel de cronograma, etcétera. ¿Esto qué es lo que les permite? Sensibilizar y llevarlo a una divulgación a todos los trabajadores de la empresa que en el contexto de teletrabajo. En la parte de la autoevaluación, ya un poquito más legal o la parte un poquito más técnica, hay una autoevaluación de ver si es viable antes de evaluar el trabajador propiamente tal y decir tú autoevalúate qué condiciones de trabajo tienes en tu casa. Primero la empresa se autoevalúa y dice voy a autoevaluarme desde el punto de vista de cómo estamos en el cumplimiento jurídico para no exponernos también desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista organizacional. Principalmente el ámbito jurídico, porque hoy día es fiscalizable, como bien decía Andrés, desde el día viernes esto es un proceso que está en boca de todo el país y también el fiscalizador está fiscalizando si se cumple lo que se instruyó que se cumpliera. Entonces, si nosotros como organización estamos un poquito complicados para esto, también es parte de nuestra autoevaluación. Y luego vienen las autoevaluaciones del punto de vista del trabajador, etcétera. En la cuarta etapa, la etapa de prueba piloto, ¿cómo se va a adaptar esto? ¿A cuántos trabajadores? ¿Qué área? ¿Lo vamos a hacer total en la empresa o lo vamos a hacer parcial? Hoy día la contingencia nos obligó casi a todos totalmente, pero la contingencia ya
producto de la pandemia, pero ya se reglamentó. Mientras se reglamentaba, todos nos fuimos a teletrabajar, pero ya con el reglamento nos está diciendo, define cuáles, define cuántos y en qué modalidad. Invitemos a participar en esta prueba piloto, definamos qué cargos, qué posibles cargos, etcétera. Esto después se va a ir a nuestra matriz de identificación de peligros, por supuesto, y evaluación de riesgo. Después definamos la selección, los perfiles, la gente que corresponda, y empecemos con las herramientas de capacitación para llevarlo a un posible teletrabajo. Aquí hay una preparación, por supuesto que hay un ajuste del contrato de trabajo, una notificación, como bien les señalaba antes, a los organismos como las mutuales, los organismos administradores de ley, la verificación de los equipos remotos, viene luego una evaluación de esta prueba piloto y finalmente los resultados y la comunicación de resultados a toda nuestra empresa. Que insisto, esto puede ser muy grande, pero en realidad a lo mejor es un proceso bien trabajado entre 3-4 personas que corresponden a lo mejor al 40% de nuestra empresa. Y la última etapa, que es la apropiación y la adopción, es cómo esto lo vamos a adoptar, cómo esto nos va a permitir trabajar, y luego una estrategia ya de comunicación y amplificar, si es que compete, amplificarlo para toda la organización. Eso en general, como desde el proceso, vimos primero la parte legal, luego cómo podría ser implementado y qué etapas vemos relevantes para su implementación, y finalmente, como señaló Edmundo en sus primeras palabras, ¿qué tiene la mutual y con qué me puede ayudar la mutual? Les pido perdón que no aparecen las imágenes que están en cada uno de los circulitos, pero no sé por qué no pasó. Pero son imágenes referenciales, no tienen ningún tema en esta parte. La mutual lo que hace principalmente en este proceso que vimos es que disponibiliza un plan especial que lo denominamos vivir y trabajar en tiempos de coronavirus, como lo hemos visto en otras ponencias, en tres aspectos: COVID, teletrabajo, trabajo remoto y salud mental. En el ámbito de teletrabajo, en el sitio www.mutual.cl, van a encontrar herramientas para la autoevaluación, instructivos para generar la matriz y el proceso, y cómo poder construir el plan. Recuerden que el empleador tiene que hacer una matriz, tiene que autoevaluar sus trabajadores, generar un instructivo para la matriz, luego generar su matriz, hacer un plan de trabajo, luego obligar a hacer una adecuación a la obligación de informar los riesgos laborales, perdón, y la capacitación. En estos 5 pasos, la mutual cuenta con herramientas para cada una de ellas. Tiene, voy a volver, perdón, atrás, hay una herramienta de autoevaluación disponible en el portal de la mutual, hay un instructivo que les facilite la implementación de la matriz y hay un formato de matriz disponible para ustedes que les permita construir el plan de trabajo. Hay un formato de obligación de informar también los riesgos del trabajo. Es un formato, por favor, si lo imprimen, tienen que adecuarlo a sus necesidades. Y contamos con herramientas de capacitación específicas para este tema también en ese sector. Aquí hay un curso principalmente que les puede servir para partir, para que todos sus trabajadores que ustedes dispongan, que son posibles candidatos a teletrabajar, este curso, por ejemplo, es un curso de 8 horas de prevención de riesgo en el teletrabajo, les permite contar con lo que exige la legislación, principalmente es que los trabajadores o los participantes de este curso logren identificar los riesgos, las acciones preventivas y correctivas referentes al teletrabajo desde el punto de vista ergonómico, psicológico, preventivo. Es e-learning, por supuesto, en concordancia del teletrabajo. Hay fichas de apoyo preventivo para todos en temas de psicosocial, confinamiento, trabajo seguro, de orden de aseo y de ergonomía, que también están disponibles para que las puedan consultar y divulgar definir con sus trabajadores. Cápsulas, como bien señalaba en el primer video que vimos, cápsulas de ejercicio, de pausa con Tomás González, que nos permiten tener medidas preventivas y medidas que faciliten la implementación de este proceso, que es medio desconocido para el país, en realidad. Entonces, también están a disposición. Y todo esto puede ser visto desde cualquier dispositivo, computador, celular, tablet, etcétera, con facilidades que hemos tratado de que se generen para cada uno de los que estamos en este proceso de teletrabajar, en un contexto de pandemia, pero que hoy día ya se formaliza con la implementación del teletrabajo. Aquí hay una visualización de lo que hay, por ejemplo, en la página web de la Mutual, recomendaciones para el hogar, para el trayecto y para el trabajo, principalmente. Fue una presentación un poquito extensa. Yo
Preferí hacerla un poquito más extensa desde el punto de vista del diseño, porque probablemente habían algunas dudas referente a la parte legal que no la habíamos considerado tanto, pero nos colgamos de algunas palabras del equipo de fiscalía que es súper importante poder transmitírsela a todos ustedes. Así que, no sé, Andrés, quedo a disposición si hay alguna pregunta y que podamos responder dentro de todas las que puedan haber. Gracias, Gianfranco, por tu exposición, por acompañarnos el día de hoy. Sí, hay algunas consultas ya a través del chat. También vamos a dejar unos segunditos para que la gente lo pueda ir haciendo a través del mismo para poder hacértelas llegar. Y parto por Nancy Orellana, que recién nos escribe, dice, ¿toda esta información está en la página web de la Mutual? Sí, señor, está en la página web de la Mutual. Mutual, www.mutual.cl. Sí, cuando uno ingresa a la web de la Mutual.cl, como inmediatamente aparece una ventana emergente, entendiendo que esto es lo prioritario en términos de prevención, aparece una ventana emergente que dice vivir y trabajar en tiempos de coronavirus. Y si tienen bloqueados los navegadores, en sus navegadores los elementos emergentes, en la, como por así decirlo, en la galería de imágenes que van pasando, una de ellas dice relación con esto. Perfecto. Mira, te voy a ir sumando, déjame ir anotándolas porque después la memoria es frágil. Nivaldo Martínez, gracias Nivaldo por estar hoy día ahí conectados con nosotros. Si soy PYME y no tengo asesor asignado, ¿dónde informo al organismo administrador? A través del contact center, nosotros estamos volcamos una estrategia bien importante de este proceso, así que todos nuestros canales están preparados para ello. En realidad, el hecho de no tener una persona con nombre y apellido no significa que la Mutual no los tiene presente, al contrario, por eso lo disponibilizamos. Perfecto. Te voy sumando. Daniel de la Fuente, gracias Daniel. Ya que el artículo 184 del Código del Trabajo, ¿cómo rige en casa el primer principio de ergonomía respecto a que el puesto de trabajo se ajusta al trabajador y no el trabajador al puesto de trabajo? Si en casa no cuento con esto. Sí, mira, si logro entender la pregunta, yo creo que es una pregunta muy, muy recurrente. Hoy día, lo que se hizo en conjunto con las otras mutualidades, con la autoridad principalmente, es que la autoevaluación que hacen los trabajadores, que es uno de los pilares importantes para ya en la implementación del plan, lo primero que deben hacer es autoevaluarse. Bien, autoevaluándose, hay una herramienta que facilita esta autoevaluación para ustedes. Vale decir, no es cualquier parámetro de autoevaluar, principalmente en ámbitos ergonómicos, de salud mental y del punto de vista ambiental, ergonómico y salud mental o psicosocial. Y lo que hace, como bien dice, el puesto de trabajo, debe adaptarse a la persona o la persona al puesto de trabajo, lo que se busca es que se evalúe en estos aspectos y como buena evaluación, no significa que es el resultado, es la evaluación que diga, mira, esta es mi evaluación o mi realidad de teletrabajo en mi casa. Es mesa del comedor, es, no lo sé, lo que todos hemos tenido que convivir y preparar nuestro espacio de trabajo, y nos estamos refiriendo principalmente al espacio de trabajo, y sobre eso se trabaja la brecha, vale decir, mira, ok, esta es mi realidad, ahí está empleador, mi realidad, y ahora trabajemos si es que es posible, porque probablemente en algunos casos no es posible teletrabajar, producto de, se van a hacer todos los esfuerzos como organización, me imagino, pero en algunos casos probablemente no se va a poder por un tema de implementación de cualquier aspecto. Claramente, gracias Gianfranco. Abraham Maldonado, hola, ¿a qué multas me expongo por el no cumplimiento o cuáles son las consecuencias ante una posible fiscalización? Sí, mira, yo no quise poner el tema de las multas, ahí está estipulado en la página de la Dirección del Trabajo también, porque sentía que podía ser como demasiado específico, pero sí se expone esa multa, te expone la multa referente. ¿Se acuerdan que en la presentación yo vi un aspecto relevante que decía hay que hacer una autoevaluación como organización, antes de la del sí. trabajador, como organización y decir autoevaluémonos si podemos teletrabajar? La primera autoevaluación que tenemos que hacer es desde el punto de vista legal. ¿Vale? Vale decir, estamos preparados para, nos aplica, estamos en condiciones de generar los anexos de contrato, vale decir, ahí hay cosas importantes. Si no tenemos a las personas con contratos de trabajo, con anexos de contrato de trabajo, teletrabajando, nos exponemos las multas correspondientes como cualquier cambio en el contrato. Por ejemplo, una de ellas. La segunda, en el entendido de que el espacio de trabajo es un espacio también de responsabilidad mía como empleador, entonces las condiciones de salud y seguridad son fiscalizables y son mi responsabilidad. En el espacio de trabajo, no en la casa, ni tampoco en el barrio, ni en el condominio, o lo que sea, en la villa. Entonces,
pones a multas vinculadas principalmente con el ámbito contractual, en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, del punto de vista de la obligación de los riesgos. Al menos esas son las que puedo mencionar hacia la pasada. Perfecto. Andrea Arancibia nos va sumando. Gracias, Andrés, por estar ahí. ¿Quién revisa y valida mi autoevaluación? Mira, la autoevaluación como empresa es tuya. Ya. Lo primero que es tuya. De empresa, me refiero de la macro, es decir, nosotros cómo estamos autoevaluados. Listo. Es como sacarnos la foto. El proceso que busca esto es sacarte una foto como empresa. Listo. Después de sacar tu foto como empresa y consensuada como empresa, para decir, sí, estamos en condiciones, nosotros creemos que sí, bien. Pues bien, esa autoevaluación es personal. Lo que viene después es generar una autoevaluación de los trabajadores. Es decir, cómo mis trabajadores, los 5 que definimos, están en condiciones para teletrabajar. Esa autoevaluación del trabajador, cada trabajador debe enviársela a su empleador por correo electrónico, de un formato único hoy día, ya es único, para todas las mutuales. Y esa autoevaluación lo que hace es que tú como empresa generas una matriz de identificación de los peligros y evaluación de los riesgos sujetos a esos peligros. Y quien te apoya en la evaluación o en la revisión de esta matriz es el organismo administrador, en este caso la mutual. Tienes que mandársela, la mutual son algunos criterios de revisión, donde principalmente deberíamos focalizarnos en aquellos que son más críticos, principalmente. Lo que hacemos es darte feedback a ustedes, y lo hacen todas las mutuales, decirte, mira, focaliza en esto, y sobre eso se genera el plan de trabajo ya del plan de implementación del teletrabajo específico. Con respecto a lo mismo, hay muchos que preguntan, por eso no lo llevo a un solo nombre, si no se da mucho y se repite, con respecto a los equipos computacionales, la conexión a internet, el almuerzo, ¿los debe proveer el empleador a cada trabajador? Es una extensión del espacio de trabajo, como estamos en los lugares, o sea, vale decir que hoy día si mis trabajadores, parte de la evaluación es eso, yo tenía trabajadores en mi centro de trabajo, llamémoslo así, que era una oficina que arrendábamos en cualquier lugar, y yo en ese lugar tenía computadores para los trabajadores, tenía internet, que está bien de moda también el tema del internet, y tengo que dar las facilidades para que el trabajador trabaje al igual como lo hace en mi espacio, lo haga en su casa. Hay cosas que escapan ahí, que son lógicas, me imagino, que por supuesto van a decir, sí, es lógico, pero es bueno mencionarlo. No tengo que arrendar una casa para el trabajador, no. O sea, vale decir, son referente al espacio de trabajo y las condiciones mínimas que están ahí. En algunos casos es teléfono, en otros casos es computador, en otros casos también tendrán que ver con, por ejemplo, lo que mencionabas del ámbito de la alimentación. Yo entiendo que muchos tienen consensuado ese concepto en términos de dinero, otros le dan almuerzo, etcétera. Claro. Esas cosas son las que son parte de la evaluación, ¿vale? Decir, oye, mira, ¿sabéis que ahora no vamos a tener casino? No creo que explique, pero bueno, no tenemos casino, pero eso lo vamos a tener que sacar y va a ser parte de la responsabilidad que ha trabajado. Perfecto, Gianfranco, gracias. Carmen Piñeiro, sí. ¿Qué pasa con los adultos mayores que quieren teletrabajar? ¿Existe alguna medida especial para ello? No. En particular no hay que yo recuerde, no hay ninguna legislación aplicable particularmente al concepto como de adulto mayor, más que las que hay hoy día sujetas a los temas contractuales de que tienes una persona contratada, igual que todo. Perfecto. No. Emiliano Ever nos suma, dice, análisis del puesto del trabajo para ver temas de accidentes o enfermedades profesionales, ejemplo, tendinitis, molestias al cuello o lumbares. Sí, mira, yo creo que la pregunta que él está mencionando tiene relación con el estudio del puesto de trabajo, probablemente, va para allá. La primera parte, voy a ser como reiterativo, pero tiene que ver con la autoevaluación. O sea, si nosotros tenemos que autoevaluar el puesto de trabajo con algunos criterios que ustedes pueden encontrar en la página web de la Mutual, que están ahí en la autoevaluación tipo, que entre paréntesis les pido que al menos si ustedes quieren generar su propia autoevaluación para los trabajadores, respeten al menos las que trae la Mutual, puesto que son bastante consensuadas o están bastante aplicables a lo que dice hoy día la legislación. De hecho, se generan mesas de trabajo para esto. Entonces, esta autoevaluación me permite también definir que hay trabajadores que están expuestos a un proceso de posible enfermedad o lo que sea. Y también es parte de la decisión de decir, ¿sabéis qué? En estos puestos de trabajo, donde es probable, como empleador veo que no tiene las sillas adecuadas, no tiene el escritorio, o no tiene la mesa, ni siquiera hablemos de escritorio, no tiene la mesa, no tiene la iluminación,
vamos a exponer al trabajador más que hacerle una facilidad, vamos a exponerlo a un proceso de salud más importante. Perfecto. Gracias, Gianfranco, por ir sumando a la conversación. Lucía Margosini, gracias, Lucía. ¿Los vendedores bajo el artículo 22 en el contrato hacen teletrabajo? ¿Y qué tipo de teletrabajo es? Yo lo que entiendo, no voy a responder desde lo que nosotros entendemos, y si se me escapa alguno, bueno, lo podemos corregir. El concepto de venta, hoy día el concepto de venta está regulado más principalmente por el artículo 22 y por las funciones que ejecutan en terreno. En realidad su centro de trabajo, su lugar de trabajo es el cliente o es el espacio que existe fuera del lugar físico. Así que yo creo que hoy día lo que hizo la legislación es poder forzar a que si ellos no tienen que ir diariamente a su oficina, comillas, claro. Esa oficina es su casa, antes iban, en el caso de algunos equipos de venta, es que iban, donde tú, no sé, en el caso de alguna institución financiera, iban a un lugar central, estaban una hora o media hora o 45 minutos de reunión o que a lo mejor bajar información, etcétera, y después se iban a los clientes y los clientes desarrollaban todas sus jornadas y después se iban a la casa principalmente, o algunos tendrían que volver. Bien, ahora a lo mejor el punto de operación inicial es la casa, y ese es el lugar a revisar para teletrabajo, y el resto sigue siendo su jornada artículo 22. Perfecto, Gianfranco. Gracias. Sarvia Delgado, el curso de 8 horas que mencionaste, ¿existe una fecha? No, es un curso que hace, o sea, lo que tiene es que se tiene que ejecutar, entiendo, dentro de los 30 días por un tema de la plataforma que disponibiliza la Mutual para que el trabajador como que no se le acabe la sesión, o sea, como que no quede caduque, pero se puede hacer en distintos instantes dentro de esos 30 días como un estándar, y lo que tiene como en términos de fecha de inicio es que lo primero es definir que aquellos trabajadores que van a teletrabajar, que es la primera parte, es decir, no sé, Andrés, Gianfranco y 2 personas más de la empresa van a teletrabajar como cargos, no como personas, como cargos teletrabajables, para que no se vea discriminación también. Es importante que ellos ejecuten ahí, empiezan con la autoevaluación, el curso, y etcétera. Perfecto. Ok, gracias. Carolina Concha nos suma y dice, buen día, ¿se tiene que modificar el reglamento interno con todos estos cambios? Sí, lo pusimos ahí, claro. Sí, como el reglamento interno, como por así decirlo, es nuestra reglamentación más operativa de la legislación que aplica a nosotros como trabajadores, así yo lo entiendo, el reglamento interno, y que es bueno que lo tengamos todos, hay que modificarlo porque cambian como entre comillas las reglas del juego en algunas cosas, en la cancha chica, término futbolístico ya que viene las eliminatorias. A propósito. Gianfranco, Andrea Arancilla nos suma y dice, ¿qué pasa con las personas de movilidad reducida? ¿La empresa también debería generar un entorno y ambiente apropiado en el hogar de esta persona? Claro, como beneficio, de hecho, esto es lo que busca en el espíritu de esta implementación del reglamento de teletrabajo, es que también favorezca la inclusión. Entonces, en aquellas empresas que estaban como complicadas con la inclusión, porque había lugares donde no era posible incluir a personas con movilidad reducida. Disculpen si el concepto en particular, no sé si son las palabras exactas de movilidad reducida, no lo sé. Pero lo que hace es que, sí, pues se tiene que generar un entorno que facilite las condiciones de, nuevamente, primero de inclusión, segundo, ambientales, ergonómicas y psicosociales, vale decir que el trabajador se sienta aparte. No hay que dejar de lado una muy importante, porque por lo general nos focalizamos en las ergonómicas de los trabajadores con movilidad reducida, y está bien, porque es como la inicial, pero también hay una importante que tiene que ver con cómo lo hago parte de la organización, que no sienta que está como solo allá. Toda la razón. Sino que más bien es como él se siente parte del equipo, probablemente dentro de este concepto, el trabajador también vamos a generar alguna instancia, en este concepto de pandemia va a ser difícil, pero de juntarnos, hacer reuniones, etcétera. Para ir finalizando, Gianfranco, Omar Sorzano dice, respecto a la capacitación indicada en el reglamento número 18 asociada a la ley 16.744, ¿la empresa puede generar la capacitación de forma independiente y autónoma a las entidades de seguridad o mutuales? Sí, o sea, lo que estamos haciendo nosotros es que ponemos herramientas a disposición de ustedes que tienen los contenidos básicos. O sea, eso es lo que hacemos como Mutual, entregar las herramientas mínimas. La obligación, como bien salían, habían obligaciones del empleador, de las mutuales y la cobertura del seguro. Claro. Las mutuales tenemos la obligación de entregar estas herramientas.
y ponerla a disposición por todos los medios, y están a disposición. Pero por otra parte, el empleador, que finalmente es como la piedra angular de esto, es quien debe generar esta instancia. Entonces, si cuentan con algo desde la mutual, los invitamos a generarlo desde ahí, y si tienen algo particular, lo que sí es importante es que cuente con los contenidos mínimos de prevención de riesgo, de las medidas básicas, etcétera. Por eso pusimos el objetivo ahí en la lámina. Perfecto, buenísimo. Ya, y terminando. María Gutiérrez, que está un tema bien de moda, Gianfranco. En función del exceso de teletrabajo agregado a las horas extraordinarias solicitadas por el empleador, ¿cómo manejar el tema para las licencias? No te entendí la primera palabra, dijiste. ¿En el estrés? El nivel de estrés. Sí, pues mira, hay unas cosas. No sé cómo se dice, pero tiene relación con el tema de la desconexión digital. Lo que se hace cuando los trabajadores teletrabajamos, primero hay como un acuerdo de desconexión digital. Ahora, ese acuerdo hay que respetarlo en ambas partes, hay que conversarlo primero y hay que respetarlo. Habla de las 12 horas continuas. Y por general el anexo dice, se entiende por teletrabajo la jornada de entre las 8 y las 8, por decir algo. Y al menos establece que son 12 horas de desconexión digital. ¿Y qué se entiende por desconexión digital? Ahí estuvo algunos subsecretarios, yo lo escuché hablando hace harto rato, como un mes y medio atrás. ¿Ah? ¿Se incluirá el WhatsApp? Claro, pues el WhatsApp, el correo electrónico, los mecanismos que tenemos como conexión. Entonces ahí un llamado y una invitación a los empleadores y a los trabajadores que nos hagamos cargo de eso por un tema de salud mental que yo creo que primero personal, segundo familiar. Un poco más el tiempo también a los niños, acostarlos, hacer las tareas en este tiempo que están las escuelas a distancia, etcétera, poder estar con la familia igual. Claramente. Gianfranco, gracias por tu tiempo, gracias por compartir este ratito en la mañana con nosotros y con todas las pymes que tenemos conectadas y emprendedoras a lo largo del país. Sin duda, el llamado es a seguir informándose en mutual.cl, que están disponibles todas las plataformas de contacto. Es una ley que, como bien dijo Gianfranco, se implementó el viernes pasado. Creo que tiene muchas aristas en esta nueva forma de teletrabajar o esta nueva forma de trabajar y que creo que es sumamente importante, como lo comentabas tú, de estar informado desde el punto de vista de cuáles son un poco el marco regulatorio y la cancha donde uno puede jugar. Así que, nada, Gianfranco, te mando un gran abrazo. Gracias por la buena onda, por la disposición, como siempre, y siempre conectados para seguir informando a las pymes y emprendedores con respecto a estas nuevas normativas. Muchas gracias. No, gracias a ti y perdona, Fernando, que lo atrasé más del compromiso, pero yo sabía que esto iba a pasar, se lo advertí. Lo tengo ahí calentando en la banca a propósito del eliminatorio. Pero muchas gracias, saludos a todos y me habían señalado en el webinar anterior que tenía que sonreír, así que me preocupé de que tenía que sonreír. Muy bien, amigo. Gracias, Gianfranco. Un gran abrazo. No, gracias. Gracias por estar ahí. Gianfranco Calcaño, director de servicio y clientes de la Mutual de Seguridad, que nos estaba acompañando en este primer bloque de la sesión del día de hoy con estas estrategias para la implementación del teletrabajo. Tiene aristas, quedan abiertas, cosas abiertas. Bueno, el llamado es seguir informándose en mutual.cl. Están todas las plataformas de contacto de los equipos de la Mutual para que poder aclarar todas las consultas y dudas que puedan existir y que lo más probable a lo mejor quedaron algunas fuera. Les pido las disculpas de ya en virtud de la cantidad de conectados que estamos teniendo, pero abarcamos grandes temáticas desde el punto de vista de los dolores que se podían tener y así poder ir informándonos de esta nueva realidad que nos toca a muchos teletrabajar y a muchos compartir. Y ahí aparece nuestro segundo gran expositor del día de hoy, don Fernando Peirano, coach de Action Coach, amigo de Mutual de Seguridad, de ProPyme. Compartimos giras por el país varios años con don Fernando, más de usted, más de alguno quizás tuvimos la oportunidad de conocerlo en alguno de los hoteles cuando estuvimos realizando. Así que, Fernando, te mando un gran abrazo desde ya. Gracias, como siempre, por la disposición hacia las pymes y los emprendedores de nuestro país. Te cedo el micrófono, te cedo la palabra para vernos al final con las consultas que se vayan creando a través del chat de nuestros pymes que estamos teniendo conectados. Antes de darte el paso, solo recordarles que le están consultando en el chat que la grabación de la sesión del día de hoy se la vamos a hacer llegar a vuestros correos electrónicos a partir del día de mañana. Para eso es muy importante que puedan registrarse quienes no se han registrado en el link del formulario de registros que le aparece arriba en la franja estática del chat. Ahí dice el link formulario de registro, es todo un chorizo grande, como se dice. Clic ahí quienes no se hayan registrado. Así es la única forma de poder tener vuestros datos, sobre todo vuestros correos electrónicos, para poder hacerles llegar a partir de mañana la grabación de la sesión completa. Algunos entraron más tarde, algunos vienen entrando, entendiendo de los tiempos que están manejando. Así no se pierden nada, ningún segundo de la sesión completa, pero
por favor, tener la posibilidad. Voy a volver, Nancy me dice que no le parece nada de eso. Entonces, en este minuto, estoy compartiendo a través del chat, que si lo ven todos, el link del formulario de registro. Pinchen ahí y les va a abrir una nueva ventana con un formulario de Google para que puedan completar. Quienes no lo hayan hecho, quienes ya lo hicieron en los días previos y se fueron conectando, está ok, ya tenemos vuestros datos, no tienen para qué hacerlo. Solamente para quienes no lo hayan hecho, para así poder tener también la comunicación. Fernando, disculpa el tiempo, el retraso. Mucho éxito. Nos conectamos al final de tu presentación con las dudas que puedan existir. Un gran abrazo y gracias por estar ahí. Muchas gracias a ti, Andrés, y a la Mutual por la posibilidad de compartir acá con nuestros amigos. Y aprovechar las oportunidades, ¿no es cierto? Estos problemas de no poder conectarnos presencialmente traen aparejada la oportunidad de estar conectados prácticamente desde todo Chile. De otra forma, sería imposible hacerlo. Así que ese es el primer llamado, ¿no es cierto?, a estar atento a qué oportunidades nos trae esto. Bien, hoy día mi propósito es ayudarles y idealmente responder a la pregunta que en el chat hacía Norma Lubes: ¿cómo mantener al equipo unido y motivado? Claro, porque una cosa tiene que ver con las condiciones que tienes que generar, que muy bien nos compartía Gianfranco, digamos, y entender que no es una opción. Hoy día tenemos que avanzar hacia allá. Todos los cambios, por supuesto, que presentan dificultades, pero concentrarnos más bien en las oportunidades, porque eso nos va a permitir operar en esto que estamos llamando la nueva realidad, que a mí me gusta más llamarlo volver al futuro, porque es algo que no conocemos. Entonces, aprovechar el llamado, la invitación es a aprovechar todos los recursos de información y todo el apoyo que da la Mutual al mundo de especialmente la PYME. Visitar la página y revisar ahí los contenidos. Dejen que me presente brevemente. Mi nombre es Fernando Peirano, soy ingeniero comercial formado en la Universidad de Chile y desde 2011 soy coach empresarial franquiciado de Action Coach, la firma número uno del mundo en business coaching, coaching para dueños de negocio. Y tengo una experiencia de más de 30 años en distintas áreas, en distintas empresas, ocupando cargos gerenciales. Y también tengo a mi haber tres emprendimientos, el primero de los cuales me fue horrible. Perdí mucho, perdí hasta la forma de caminar, como decimos. En el segundo ya lo hice mejor, fue una buena experiencia y este es mi tercer emprendimiento, que espero que sea el definitivo. Esto es lo que me apasiona. Me apasiona porque tiene que ver con un propósito que encuentro que es importante, que es generar abundancia a través de la reeducación de los dueños de negocio. ¿Y para qué? Para que desempeñen mejor su rol y transformen sus empresas en negocios rentables y sustentables. Es decir, cuando decimos que transformen en un negocio, esto significa que le den forma a lo que entendemos por un negocio en Action Coach, que es una empresa comercial rentable que funciona en forma predecible sin que el dueño esté ocupado de todos los detalles. ¿Y por qué? Porque el principal rol del dueño, a mi entender, tiene que ver con conformar, construir equipos y liderar estos equipos. Entonces, eso nos lleva al desafío de entender qué es lo que nos presenta la pandemia. Durante este proceso que estamos viviendo y después, porque hay muchas cosas de las que estamos viviendo que van a quedar en forma permanente. Y este trabajo que hemos hecho está basado en este libro, se llama El líder a larga distancia. Curiosamente es un libro que está escrito, fue sacado, digamos, a circulación en el año 2018. Entonces está muy referido a las conductas, las nuevas competencias, la forma de enfrentar el mundo del teletrabajo, que ya se estaba viendo que era una tendencia creciente y hoy día se nos vino de golpe. O sea, ya no se trata de pensar cómo lo vamos a hacer, sino que hay que aplicarlo simplemente e implementar los cambios que
y las condiciones que, nos, que muy bien nos relataba Gianfranco, ¿no es cierto? Más, y sobre eso, que es como la parte estructural, bueno, ¿cómo voy a hacer realmente ahora para mantener unido, motivado a mi equipo y hacer que logremos las metas? Buena pregunta, ¿no? Antes de ir a intentar responder eso, déjenme compartir con ustedes tres conclusiones que vienen siendo como el aprendizaje de estos periodos de crisis, no solo de esta crisis, de las crisis en general. Lo primero es entender que son cíclicas, es decir, van a terminar, en algún momento va a terminar. No tengo una bola de cristal para poder predecir con exactitud cuándo va a ocurrir eso, pero que va a terminar, sí que va a terminar. Es como dicen, cada vez que se puso a llover, bueno, paró de llover. Lo segundo es que generan oportunidades, y oportunidades disfrazadas. ¿Disfrazadas de qué? De problemas. Entonces ahí el llamado es estar muy alerta y enamorarse de los problemas. ¿Qué significa eso? Entender, bueno, ¿cuáles son las complicaciones que generan? ¿Qué es lo que las personas o las empresas, dependiendo de a quién yo me dirija, les gustaría resolver? Y pensar en soluciones para ello. Ahí están las oportunidades. Y la tercera enseñanza tiene que ver con que generan la necesidad de cambio. Todos hemos cambiado. Cada uno en su propia actividad ha tenido que incorporar cambios en la forma como lo estaba haciendo y especialmente, ¿no es cierto?, en la forma de dirigir a su equipo. Entonces, vamos a ir recorriendo las claves, las claves para mejorar, reforzar, potenciar nuestro liderazgo en este nuevo escenario. La primera clave dice, siempre tienes que pensar primero en el liderazgo. Primero en la esencia del liderazgo. Después en la ubicación tuya y en la ubicación de tu equipo. Bueno, es evidente que ahora las empresas no están trabajando en el mismo lugar y muchas veces no trabajan en el mismo horario. Entonces, las preguntas a buscar las respuestas son, ¿cómo sabemos que las personas están realmente trabajando? Y no se trata de que estén conectadas, ¿no es cierto?, o tecleando, o redactando cosas, o respondiendo mails, sino que trabajando en pro de lograr los objetivos que nos hemos trazado. La segunda pregunta, que es muy importante, es si el personal, las personas, están socializando lo suficiente. Y esto es hoy día una ausencia, ¿no es cierto?, una carencia que tenemos con esto del distanciamiento social, el trabajo desde casa, etcétera, pero tenemos que procurar algunas instancias donde las personas realicen esta actividad que es esencial para el ser humano. Y la tercera pregunta es, bueno, ¿qué tan efectivo puedo ser si no estoy actuando, si no estoy desempeñando mi rol de líder en la misma ubicación? La segunda clave es aceptar, internalizar el hecho de que este escenario, este nuevo formato, requiere que cambies las formas en que venías liderando. Y tiene que ver especialmente con los métodos de comunicación que usas o que usaste y que pudieron ser exitosos. Entonces, si a ti te acomodaba o tenías un modelo, una forma de conducir a tu equipo que era en reuniones personales, presenciales, bueno, pregúntate, hoy día esas, las oportunidades van a ser menos. Entonces, ¿cómo vas a reemplazar esa forma de comunicar? Y algo que nos está afectando a quienes tenemos la responsabilidad de conducir un equipo, de mantenerlo unido y de motivarlo, es esta sensación de soledad, que ya no solo es una emoción, sino que es un hecho. Estamos solos físicamente. Ahora, si bien esto afecta, ¿no es cierto?, a nuestro estilo, a nuestra conducta, y necesitamos desarrollar nuevas competencias, en esencia, el acto de liderar sigue siendo el mismo. Es solo que tenemos que incorporar más herramientas, actuar con otra mentalidad, abrirnos a incorporar nuevas formas y probar. Probar nuevas formas y medir. Bueno, ¿qué resultados tiene eso? Disculpa. La tercera clave
tiene que ver con las necesidades. Ahí algo pasó en la animación, pero déjenme explicarlo. Que el tema es que tienes que estar al tanto de cómo las personas están, qué necesidades están teniendo hoy día. Y ahí la figura que aparece se relaciona con lo que conocimos, ¿no es cierto?, y que viene desde el año 1940, que es la pirámide de Maslow, que hablaba de que toda persona tiene ciertas necesidades, algunas más básicas, otras más avanzadas, partiendo desde las fisiológicas, siguiendo por las de seguridad, las de pertenencia, las de reconocimiento y de autorrealización. Bueno, esta pirámide, yo digo, no tiene solo una cara, tiene varias caras, para que sea realmente una pirámide y no un triángulo. Entonces, la cara digital tiene que ver con cuáles son las necesidades básicas en este formato digital. Y tiene que ver con tener conectividad, ¿no es cierto?, tener acceso. Probablemente a muchos de nosotros nos pasa, y nos va a pasar, que cuando vamos a un lugar, lo primero que verificamos es si hay Wi-Fi, para estar conectados, porque sentimos que eso es una necesidad básica. Lo segundo es seguridad, es decir, por ejemplo, la aplicación de Waze nos provee seguridad de no perdernos en una ruta y saber exactamente cuál es el camino que tenemos que seguir para llegar a nuestro destino. Otras que tienen que ver con pertenencia, ¿no es cierto? Estar en redes, formar parte de redes. Otra que tiene que ver con reconocimiento, autoestima, ¿no es cierto? Como el caso de Instagram, y algunas más de autorrealización. Entonces, el desafío en este caso es entender que las necesidades ya no son las que estábamos acostumbrados a entender, que era la clásica pirámide de Maslow. La cuarta clave es la tecnología. La tecnología ha estado hace rato disponible. Y la verdad es que no la estábamos utilizando, ¿no? Y tienes que usarlas ahora como una herramienta, apoyarte en estas herramientas, porque pueden marcar la diferencia cuando estás enfrentado a este desafío de liderar, de conducir un equipo a distancia. Y escoger la herramienta más apropiada y darse el tiempo, prepararse, conocer, aprender sobre el uso de las herramientas y entender también cuáles son las más apropiadas para el equipo, no solo para ti, cuáles son las que a las personas que trabajan contigo, digamos, les acomodan. La quinta clave, y esto no es un cambio, sino que esto ha sido permanente en los desafíos de liderazgo, es poner foco en los resultados y entender, aprender, interpretar las señales para enfrentar las dificultades que esto nos está planteando, ¿no es cierto? La soledad, por un lado, y la falta de señales ambientales. Y esto es requete importante. Porque cuando estábamos presencialmente en nuestra oficina o en nuestros lugares de trabajo, percibíamos muchas señales, no solamente lo que se expresa verbalmente, sino gestos, conversaciones de pasillo, etc. Todas esas señales hoy día ya no existen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para interpretar realmente lo que está pasando? Y acá una clave tiene que ver con enfocarse en los demás. Entender que tú no vas a lograr nada si no lo logra tu equipo. Se trata de un concepto de ganar-ganar, porque se trata también de ganar en influencia, de crear relaciones y generar compromiso en tu equipo. Son claves del liderazgo desde siempre. Eso no ha cambiado. Y al ser un líder que está a distancia, ¿no es cierto?, que se conecta por una cámara, que se conecta por teléfono, que a través de un chat, está siendo medio menos visible. Entonces, acá entran en juego muchas creencias y suposiciones, que tú partes de ciertos supuestos. Ah, las personas a lo mejor están sacando la vuelta, o están distraídas, o no están cumpliendo sus compromisos. Todas esas son suposiciones. Tienes que asegurarte, ¿no es cierto?, de verificar y conducir de la mejor forma.
Porque se trata también de alcanzar metas, ¿no? Y cuando hablamos de metas, es importante preguntarse qué tan claras son, ¿eh? ¿Qué tanto han sido entendidas por el equipo? ¿Y cuán a menudo estás pensando y revisando los avances con tu equipo? Porque acá la esencia tiene que ver con mostrarle a las personas cómo lo que ellos hacen encaja con el gran objetivo, la gran meta, el gran logro que se ha trazado el equipo. Establecer reglas claras, nuevas reglas, porque si tú no fijas las reglas, las personas podemos, ¿no es cierto?, formarnos nuestras propias interpretaciones, es decir, generarnos ciertas expectativas. Y eso puede llegar a ser más importante, más relevante que las metas. Entonces, si se tiene claro lo que se espera de las personas, es más fácil que logres tener éxito y alcanzar las metas. Acá te voy a pedir, Andrés, algo de ayuda, si nos puedes presentar una pregunta que tiene que ver con esto, a ver qué opinión tenemos entre las personas que están conectadas. Ya está al aire, Fernando, en el lado del chat. Ya pueden ver la primera pregunta que colocamos para ahora. Perfecto. Entonces, si pueden responder y después hacemos un breve comentario con eso. Tiene que ver con, bueno, ¿cuál es la frecuencia con que se revisan las metas? Y seamos honestos, o sea, no nos hagamos trampa en solitario. Esto se trata de aprender y de ver efectivamente dónde están las oportunidades de mejorar. Damos unos segundos. Bien. ¿Tenemos ya algún resultado, algunas respuestas, Andrés? Sí, se están algunos todavía respondiendo, pero mira, ante la pregunta que colocaste, ¿con qué frecuencia revisan los avances? Un 13% nos dice que no los revisan, un 19% dice que lo ve una vez al año, un 8% nos dice que dos veces al año, un 15% trimestralmente y un 41% mensualmente. Bien. A ver, los que respondieron que no se revisan, bueno, tienen una tremenda oportunidad por delante. Basta con que fijen un cierto calendario, ¿no es cierto?, en que se van a revisar. ¿Cuál es mi recomendación en este tiempo, ¿no?, en la situación que estamos viviendo? Que las metas se revisen idealmente una vez a la semana y que hagas reuniones, mini reuniones con tu equipo, ojalá uno a uno, para verificar los avances individuales y ofrecer tu apoyo. No se trata de estar como hostigando, ¿no es cierto?, o que tienes que hacerlo, sino que en estas condiciones tienes que mostrarte como un apoyo, ¿no? Y buscar con las personas, ¿no es cierto?, distintas fórmulas de corregir, por ejemplo, algunas situaciones y mejorar el avance hacia el logro de estas metas. Importante, muy importante la frecuencia y mantener el foco en las metas en esta situación. Ahora, el foco tiene que ser no solo en definirlas, sino que tiene que ser en lograrlas, ¿no? Y para esto las metas tienen que tener una estructura. Las metas necesitan ser SMART, como decimos en Action Coach. ¿Qué significa esto? Que tienen que ser específicas. No pueden ser metas ambiguas, que queden a la interpretación de cada uno. Tienen que ser medibles, es decir, tienen que tener la forma de verificar que efectivamente existe un cierto avance o se cumplió la meta. Tienen que ser alcanzables, vale decir, tienen que ser realistas. Lo que no significa que tienen que ser metas pequeñas, no. Las metas tienen que ser desafiantes, porque si no, no movilizan. Tienen que ser orientadas a algún resultado. Es decir, yo quiero mejorar, por ejemplo, los ingresos promedio de esta línea de negocio. Yo quiero mejorar el ticket promedio en tanto. Y lo otro importante, que tengan un tiempo determinado.
es decir, que tengan un marco de tiempo en el cual se deben lograr estas metas. ¿Por qué? Porque a distancia, efectivamente, tenemos una barrera, tenemos una mayor dificultad para medirlas y entender si son metas realizables. Porque tú puedes tener una interpretación, pero no tienes toda la imagen, todas las condiciones que tienen las personas que están trabajando, en muchos casos, ¿no es cierto?, fuera de sus lugares que habituábamos ocupar antes de que esto ocurriera. Y cuando se trabaja a distancia, esto es muy importante, las metas tienen que ser establecidas en magnitudes menores. Y esto tiene que ver con lo que les decía en relación a, es decir, ojalá semanalmente, y establecer metas semanales, y ojalá metas diarias. ¿Por qué? Porque las personas, cuando nos enfrentamos a una gran meta, por ejemplo, para el trimestre, para el semestre o para el año, lo vemos como algo muy dificultoso de obtener. En cambio, cuando lo llevamos a una medida mucho más acotada, ejemplo, diariamente tienes que lograr esto, y al cabo de la semana tienes que haber logrado esto, se ve como mucho más realizable. Y eso evita uno de los riesgos que tienen todo lo que se relaciona con metas, que tendemos a dejar pasar mucho tiempo antes de enfocarnos en las actividades que nos lleven a realizar estas metas. Entonces, cuando tú dejas mucho espacio de tiempo para revisar los avances, ese tiempo ya no lo puedes recuperar. Ejemplo, si tú estableces una meta semestral y una revisión semestral, y al quinto mes ves que no estamos en condiciones de lograr, ya no hay nada que hacer. En cambio, cuando lo haces con mayor frecuencia, te generas más oportunidades, tanto para ti como para tu equipo, de corregir el camino, ¿no es cierto?, y activar las estrategias que nos ayuden a lograr esas metas. Otra clave importante es que tienes que entrenar a tu equipo, tienes que hacerle coaching, y coaching efectivo. Tienes que asegurarte de mantener acá dos elementos, frecuencia y consistencia, ¿okay? Y el seguimiento tiene que ser intencional, no tiene que ser porque sí. No tienes que producir o provocar en las personas una sensación de que me va a llamar el jefe o me va a llamar el dueño o la dueña y que estén ahí con la guata apretada. No, esto tiene que ser con una intencionalidad, como te decía, de mostrarte dispuesto a apoyar y a revisar cómo podríamos hacer, ¿no es cierto?, para lograr las metas. Se trata de lograr en estas circunstancias mucho más influencia. La influencia ahora está sobre el comando. Entonces, la influencia tiene que ver con provocar que las personas quieran hacer cosas. La siguiente clave es la comunicación. Y acá no la forma en que te acomode a ti, sino busca comunicarte de la manera que sea mejor para tu equipo, no tus propias preferencias. Porque acá te van a faltar, como decíamos, estas señales visuales existe un alto riesgo de tender a suponer cosas. ¿Sí? Y muchas veces tú no tienes el conocimiento pleno de la historia, ¿no?, de la historia que acompaña a la otra persona. ¿Cuáles son sus condiciones de trabajar fuera del lugar de trabajo? ¿Cuál es su medio ambiente? Como ahí se mencionaba, bueno, muchos están con niños chicos en la casa y hay que atenderlo. Entonces, son condiciones que forman todo el contexto y el ambiente que están trabajando esas personas. Entonces, busca aquellas condiciones que para cada persona sean adecuadas. Este es un desafío importante. Porque acá no puedes aplicar una regla común. Sí, hay ciertas reglas que son básicas, que son comunes, pero en la sintonía fina es donde tienes que demostrar tu habilidad y tu capacidad
de enfrentar los desafíos que nos está planteando esta situación. Preguntan, ¿de qué forma les acomoda? ¿Qué horario les acomoda? ¿Qué formato? Es cosa importante escuchar a las personas. Muchas veces te van a hacer aportes significativos que van a resultar, en definitiva, en un beneficio para todo el equipo. Entender no solo cómo se están comportando, sino que cómo están pensando, ¿no? Porque la forma en que nos comportamos tiene que ver con, bueno, qué es lo que creemos, qué es lo que pensamos, cuáles son nuestras convicciones. Entonces acá tienes que no confiarte solamente, por ejemplo, en una cadena de correo, porque eso te limita y es bastante acotado, ¿no? Es conocido, ¿no es cierto?, que los correos muchas veces pueden ser interpretados de forma distinta. Oye, no, yo no quise decir esto, quise decir esto otro. Tienes que generar más exposición tuya, ¿sí? ¿Y qué está percibiendo tu equipo y cómo te consta, ¿sí? ¿Cómo te aseguras de que efectivamente se están sintiendo así y están pensando así? Porque, como dice la frase ahí, si solamente te conocen como un pie de firma en un correo electrónico, tú estás desaprovechando muchas oportunidades para que las personas se formen la adecuada impresión positiva que deben tener de ti como líder. Desarrollar confianza a distancia. Vaya tema, ¿eh? Y claramente no ocurre por accidente. Es mucho más fácil perderla que desarrollarla. Ahora, ¿cuáles son los elementos clave? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cuáles son los componentes que se necesitan para generar un alto nivel de confianza, un ambiente de confianza? El primero es tener un propósito en común, es decir, que sea compartido. ¿Y cómo te aseguras de que es efectivamente entendido y además compartido? El segundo elemento tiene que ver con la competencia. Y si consideras que las personas tienen realmente las competencias que necesitas para liderar en estas circunstancias. Y si no las tienes, tienes que trabajar en ello. Tienes que ayudarles a que las desarrollen. Y la motivación. La motivación entendida por esa respuesta autónoma de las personas que están dispuestos a ir más allá. Que están dispuestos a hacer más de lo que tú les propusiste como una meta. Y entender también que las percepciones acá juegan un rol muy importante y la percepción de justicia puede llegar a ser más importante que la igualdad como tal. Porque tú puedes tener mucha claridad de cómo asignaste las metas, pero cómo eso es percibido por cada uno de los integrantes del equipo puede llegar a ser mucho más importante. Apóyate en la tecnología, usa comunicaciones uno a uno, restablece ese contacto visual, ¿no es cierto?, ya que muchas veces estamos limitados a hacerlo presencialmente. Y acá, más que la herramienta, que sin duda es importante, las herramientas, la tecnología que usen, lo importante es la estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que esperas lograr? Y acá, efectivamente, la comunicación requiere un cierto balance. Decimos que es entre riqueza y alcance. Un ejemplo clásico de muy amplio alcance es el correo electrónico, pero es de baja riqueza. ¿Por qué? Por lo que decíamos anteriormente. No sabes si se entiende correctamente o no el texto, lo que está ahí, lo que quisiste decir. Una cosa es el mensaje que tú emitiste y otra cosa es cómo eso fue leído. Entonces, dependiendo del objetivo, del resultado que quieres lograr, es la herramienta que tienes que utilizar. Utilizar, por ejemplo, estas mismas plataformas, Zoom, Teams y cuantas otras, ¿no es cierto? Utilizar los chats, los WhatsApp, ¿no es cierto? Los contenidos audiovisuales, etc. Teniendo en mente qué es lo que quieres lograr, ¿eh? Si se trata de que necesitas más riqueza en esa comunicación o necesitas más alcance. Otra clave importante es
Bueno, tienes a disposición muchas herramientas y tienes que buscar optimizar o maximizar las capacidades de estas herramientas, o de lo contrario vas a estar atentando, corriendo riesgo de que la efectividad disminuya. Y distinguir los tipos de comunicación que existen. La comunicación asincrónica o asíncrona, que es a distintos momentos. Una cosa es cuando tú lo emites, otra cosa es cuando el receptor recibe ese mensaje, ese contenido. Como el ejemplo de los audiovisuales. Claro, te agregan el componente visual, ¿no es cierto? Y es muy fácil de hacer y funciona. Otra son las plataformas para compartir archivos, que hay muchísimas. Y el correo electrónico, por supuesto, y cuando requieras alcance, ¿no es cierto? O si necesitas, por ejemplo, hacer un registro, un encadenamiento, ¿no es cierto? Y recorrer cómo se ha ido desarrollando esa conversación. La decimotercera clave no es que esté repetido el mensaje, esto tiene que, la clave, ¿no es cierto? Maximizar las capacidades del herramienta o minimizar tu efectividad. Esto tiene que ver ahora con la comunicación sincrónica. Y esta es la que ocurre al mismo tiempo para todos los involucrados. Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La comunicación asincrónica, la ventaja es que cada uno a su momento, en su tiempo, pero esto requiere de que estén todos conectados al mismo tiempo. Y ahí, bueno, tienes muchísimas herramientas y no despreciar lo que son las llamadas uno a uno. Esto que es, parece ya antiguo, bueno, recurrir a ese elemento. Es muy importante la comunicación uno a uno, que te hagas visible, que te muestres presente, que le entregues señales claras de estar acompañando a cada uno de los integrantes de tu equipo. La decimocuarta clave se relaciona con el feedback, ¿no? Y el feedback es muy importante, relevante, para conducir a un grupo de personas, más bien a un equipo, a conseguir ciertos resultados. Siempre busca, cuando vayas a dar feedback, tener evidencia, ¿eh? Evidencia de cosas. No partir de sus posiciones, mira, yo escuché que, supe que, me parece que, me tinca que. Eso no son una buena base para generar una buena comunicación de retroalimentación. Busca apoyarte y generar confianza en las personas. No siempre las personas más confiables son las que te dicen que sí a todo, ¿eh? O aquellas que te caen un poquito más simpáticas. Probablemente algunas que no te son tan simpáticas porque te discuten, te proponen cosas distintas, ¿no es cierto? Y eso a lo mejor te saca de foco, pero entender que pueden ser un real aporte. Parte siempre, cuando des feedback, con preguntas abiertas, ¿eh? Y logra que tus conversaciones sean realmente potentes, que sean ricas, tanto como sea posible. En este escenario que nos toca estar trabajando y desarrollando nuestras actividades, es muy, muy importante lograr establecer, ¿no es cierto?, estos momentos, estas instancias de dar feedback. Decía que la forma en que nos comportamos, nuestras conductas, nuestras acciones, nuestras decisiones tienen que ver con nuestras propias creencias. A eso responde nuestro comportamiento. Y eso es lo que define cómo estás liderando. Entonces, lo primero es revisar cómo están siendo tus autoconversaciones, tus conversaciones contigo mismo, ¿eh? Y estar atento a algunas conversaciones negativas que, por supuesto, tienes que evitar, porque de alguna manera te predisponen, ¿no? Si tú estás de mal ánimo, estás pesimista, estás creyendo que no vas a poder lograr eso, de alguna manera lo estás transmitiendo o se percibe en las distintas instancias de comunicación que desarrollas con tu equipo. La decimosexta clave
tiene que ver con cada uno de nosotros aceptar que no podemos hacerlo todo. Y ni siquiera hacer el intento. No puedes hacerlo todo. Es importante que entiendas de qué se trata tu empresa. Cuando yo pregunto a las personas con las cuales me contacto, ¿no es cierto?, me pongo a trabajar, ¿de qué se trata tu empresa? Todos me contestan de que, mira, yo hago comercio, yo hago importaciones, tengo una empresa que hace servicio de logística, tengo... Sí, perfecto. Esa es la actividad propiamente tal que realizas. Pero tu empresa, en definitiva, se trata de personas. Son las personas las que hacen posible que tú realices esa actividad. Entonces, el entender lo importante que son las personas para que todos juntos, unidos y motivados, logren un resultado, es la base de partida. Y dejar, como dice ahí, por un lado tu ego, por un momento, de lado tu ego, ¿no? Y responderte, cuestionarte si te estás convirtiendo en el cuello de botella, ¿no? Más que en, o sea, te convertiste sin quererlo en el freno de mano y no en el motor de tu equipo. Si te has convertido en el freno de mano, que todo tiene que pasar por ti, bueno, un extremo, ¿no es cierto?, es, ¿y si tú no estás, qué pasa? Pero lo que pasa en el día a día, cuando estás presente, es que todo se te pregunta, todo se te consulta. Y ninguno de nosotros tenemos capacidades por sobre lo humano, ¿no es cierto? Todos disponemos de 24 horas al día, tenemos ciertas capacidades de manejar una cantidad de cosas en paralelo y fijar algunas conductas que te ayuden en eso. Porque enfocarte en delegar, en delegar, pero delegar responsable y eficazmente. Porque de esa manera lo que haces es permitirle a las personas que crezcan. Y si las personas crezcan, van siendo capaces de tomar, por ejemplo, algunas decisiones, de resolver por sí mismas sin consultarte, lo que estás logrando es tú impulsar tu crecimiento, porque ya no tienes que ocuparte de cada uno de esos detalles. Ahí, perdón, acá. Y acá poner en balance cuáles son tus prioridades. Determinar, tener claridad de qué es lo verdaderamente importante para ti. Porque eso es lo que va a poner un cierto orden y va a establecer las prioridades de tus acciones. Y responderte, cuestionarte si efectivamente le estás dedicando tiempo a aquello que definiste como los valores verdaderamente importantes. Porque no se trata solamente del pensar y el decir y el comunicar, tiene que ver con el actuar. Tu actuar, tus acciones y tus decisiones tienen que ser coherentes con aquello que declaraste como los verdaderos valores o los valores más importantes para tu equipo. Entonces, en la nueva realidad y también en la que dejamos atrás, la coherencia siempre va a ser vital. La coherencia es algo que te va a acompañar, que te va a distinguir y que te va a hacer respetable para liderar a tu equipo. Acá quisiera hacer la otra pregunta, Andrés, que teníamos preparada. Si me ayudas con eso. Ahí está pública, Fernando. Todos la pueden ver en el chat, al lado del chat. ¿Qué estrategia escoges? Alternativa 1, usar a las personas para desarrollar el negocio. Alternativa 2, usar el negocio para desarrollar a las personas. ¿Qué estrategia escogerías? ¿Cómo crees que debes ejercer tu rol de líder? Perdón, en español, Carlos nos dice en español, por favor, ¿qué es feedback? Feedback es retroalimentación. Retroalimentación significa aprovechar las oportunidades, ¿no es cierto?, de comunicar aquello que te parece bien, aquello que te parece mal y, como decía, con evidencias. ¿Para qué? Para corregir ciertos comportamientos.
para ayudar a las personas a desempeñar mejor sus roles y para que tú como líder estés desempeñando tu rol. Todos necesitamos retroalimentación de cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Necesitamos que nos digan, mira, acá parece que te faltó esto, acá eché de menos esto, te felicito por esto, es un buen logro, quiero reconocerlo, etc. De eso se trata la realimentación o feedback, como se suele decir. Bien, ¿tenemos la respuesta ya, Andrés? Sí, Fernando. Ante la pregunta entonces que estábamos colocando, ¿qué estrategia escoges? Un 41% dijo usar a las personas para desarrollar el negocio. Y un 59% nos dice usar el negocio para desarrollar a las personas. Bien, o sea, está peleada la cosa. Yo me inclino por la segunda, usar el negocio para desarrollar a las personas. ¿Por qué? Porque cuando escoges esa estrategia, estás dando señales claras de que te importan las personas, de que quieres que se desarrollen. Y cuando das esas señales en forma coherente, eres consistente con eso, las personas generamos compromiso. A diferencia de la otra estrategia, cuando yo me siento usado, ¿no es cierto?, solamente para producir resultados en el negocio y de que como persona no soy reconocido, no soy apreciado, no soy tratado como a todos nos gustaría ser tratados, ¿no? Que somos importantes, ¿no es cierto?, que reconocen nuestro aporte, bueno, eso genera bajo compromiso. Entonces, cuando alegamos muchas veces que las personas no se comprometen, que no se desempeñan como esperamos, que no dan los resultados, que una serie de quejas tiene que ver con lo que nosotros mismos estamos comunicando y lo que estamos provocando como comportamiento en esos equipos. O sea, yo te recomiendo que te enfoques en usar tu negocio para desarrollar a las personas. Y eso te va a retribuir en mayor compromiso. Y cuando tienes personas comprometidas, es una de las claves, ¿no es cierto?, para mantenerlas motivadas y para hacer que den ese adicional, ¿eh?, para que estén dispuestas a ir un poquito más allá. Bien, asegúrate de que también estés desarrollando líderes, ¿eh? Porque la clave de un buen líder, algo que está demostrado, es que tienes la capacidad y te enfocas y dedicas tiempo y esfuerzo y eres consistente por desarrollar capacidades de liderazgo dentro de tu equipo. Piensa que si las personas tienen esa capacidad, muestran conducta, desarrollan competencias de liderazgo, son capaces de asumir cosas, de resolverlas, de tomar decisiones dentro de ciertos ámbitos, por supuesto, eso significa que para ti es un beneficio porque te permite recuperar tiempo. ¿Tiempo para qué? Para enfocarte en lo excepcional. Utiliza siempre la regla del 80-20. El 20% de las cosas deben requerir de tu intervención. El 80% de las cosas son rutinarias, son repetitivas. No requieren necesariamente de que estés interviniendo y estés tomando tus decisiones. Delega, sistematízalas. Entonces, cuando piensas en cómo lo estás haciendo para desarrollar estas capacidades de liderazgo al interior de tu equipo, hay muchas preguntas a las cuales tienes que buscar responder y responder honestamente. Es decir, bueno, ¿qué tipo de organización es la que estoy construyendo, quiero, deseo, me imagino, con la que sueño? Y si lo que hago, las decisiones, lo que comunico, es decir, todo lo que conforma la cultura, realmente es compatible con esa visión. Esto se puede lograr. Se puede lograr a distancia, se puede lograr virtualmente, pero como decíamos, no ocurre accidentalmente. No es por casualidad, sino que tiene que haber una intencionalidad detrás. Lo otro es, bueno, ¿qué conductas son las que esperas? ¿No es cierto? Y para desarrollar ciertas conductas, tú tienes que instalar ciertos hábitos. Instalar hábitos requiere de repetición, persistencia, perseverancia,
educar respecto a los beneficios que tiene ciertas conductas versus otras y ir desarrollando las competencias y las habilidades en las cuales tienes que ocuparte. Si hoy día tu modelo de competencia, vale decir, las personas de mi equipo en el rol X o en el rol Z tienen que tener estas competencias, y eso lo había establecido con anterioridad, es el momento de revisarlo. Y tener un plan claro, ¿cierto? Un plan significa comprometer acciones con tiempo determinado para lograr ciertas cosas. Un plan claro, establecido, que te comprometas con él y tener claridad también de cómo la organización va a responder a esto, cómo va a apoyar a las personas a las cuales quieres desarrollar como líderes en un trabajo de distancia. Bien, por último, clave número 19. Es como vuelva al punto 1. Esto me recuerda a una frase que hay una empresa muy grande, famosa, que estableció una regla de oro y la tiene en todas sus instalaciones, en todas las oficinas, en todos los locales, en una empresa supermercadista muy grande, que dice regla de oro. 1. El cliente siempre tiene la razón. 2. En caso de duda, vuelva al punto 1. Entonces, acá un poco lo mismo. Si tenemos dudas respecto a en qué consiste el liderazgo, recuerda siempre pensar primero en eso, en la esencia del liderazgo. Después en la ubicación tuya y de las personas que trabajan contigo. Entonces, la esencia no cambia. Lo que requerimos es hacer cambios, es hacer ajustes, es innovar, incorporar nuevas herramientas, sin duda, pero más allá de eso, es mucho más lo que no cambia. En esencia, el liderazgo se trata de lograr que las personas quieran hacer lo que el líder piensa que debe hacerse. Eso es ser un maestro, ya dominar la esencia del liderazgo. Cuando logras que las personas quieran hacer por su propia voluntad, estás dando respuesta a, bueno, ¿cómo hago para que estén permanentemente motivados? ¿Y cómo haces para que estén permanentemente motivados? Es porque quieren hacerlo, no necesitas estarlo recordando. Bien, hablamos entonces de cómo hacernos cargo, cómo enfrentar lo más exitosamente posible los desafíos que nos está planteando esta situación. Y se trata de finalmente enfocarse en esto como una oportunidad. Darle la vuelta y ver que estos problemas son más bien oportunidades, que están disfrazadas de problemas. Pero hay que sacar la cáscara y ver efectivamente qué puedo aprovechar yo ahí, qué me puedo comprometer a hacer. Necesariamente esto, como decíamos, genera un cambio. Provoca que tengamos que cambiar la forma en que lo estábamos haciendo, y es uno de los grandes aprendizajes que nos está dejando esta crisis. Eso era lo que quería compartir con ustedes hoy día, así que ahora abierto a tener una conversación con el mayor. Gracias, Fernando. Gracias por tu tiempo, gracias por tu exposición, sin duda, como siempre, tan atingente, tan interesante, y quiero partir agradeciendo obviamente a todos los que están conectados aún y que están atentamente con el mensaje que nos manda Odette Messen. Dice, qué buen webinar, excelente orador, claro, preciso. Esto no solo sirve para los negocios, sirve para la vida. Muchas gracias, como siempre. Wow, qué reflexión, ¿no? Sin duda, Fernando, desde el punto de vista de lo que se está viviendo. Por ahí Andrea Arancino pregunta si Fernando usa LinkedIn. ¿Don Fernando tiene LinkedIn? Sí, claro. Búsquelo por ahí, Fernando Peirano. Ahí también estamos proyectando quienes estaban consultando por los contactos y cómo poder tomar contacto con Fernando. Ahí está, los datos de Fernando Peirano, @actioncoach.com. Como siempre, don Fernando facilitando también su correo electrónico. Les pueden sacar una foto a la pantalla, un pantallazo, como quieran, para quienes quieran tener más
datos y más contactos, seguir a Fernando en las redes sociales, también en su LinkedIn, para que siempre él está subiendo contenido y en su condición de coach de negocios siempre muy atingentes con respecto a lo que se está viviendo. También dejarle espacio a los que quieran hacer las consultas a través del chat, para que así también podamos ir teniendo la secuencia ahora todas juntas, para que después no me aleguen que no les hago la pregunta a don Fernando. Y quiero partir con la que nos hizo Cristian Engelman. Gracias, Cristian, por estar ahí. Dijo, Fernando, ¿crees que pagar por hora es mejor incentivo que mensual, comparándolos como lo hacen los países desarrollados? Mira, no tengo una opinión a favor de una modalidad o de otra. Creo que todo depende de la cultura que tengas, ¿eh? Si te resulta, por ejemplo, establecer una modalidad para algún perfil de cargo, para algún tipo de función, bienvenida sea. Lo que te podría decir es, prueba. No hay peor decisión que no intentarlo. Entonces, prueba. Prueba en un ambiente controlado, prueba para algún tipo de actividad, función que acomode y que también le acomode a las personas. Esto no recuerda que tienes que lograr compromiso. Y si tú impones, por ejemplo, una forma, evidentemente son cosas que tendemos a... Mira, alguien dijo por ahí que me quedó acá grabado en la mente. Nuestra cultura no es claramente anglosajona, ¿eh? La cultura anglosajona tiene algunas constantes, ¿eh? Algunos temas que prevalecen, como por ejemplo la confianza. Nosotros más bien trabajamos desde la desconfianza, lamentablemente. O sea, hay que aceptar eso como una realidad. Sí, claro. Entonces tenemos que hacernos cargo de eso, ¿eh? Tenemos que hacernos cargo de revertir eso y trabajar en desarrollar confianza. Como te decía, un tema que tenga que ser muy conversado, muy revisado, donde estén claros los beneficios, que esto es ganar-ganar y no solamente ganar para un lado, ¿no es cierto? Es la forma de innovar. Sin duda que sí. Fernando, mira, te voy sumando las consultas de nuestros participantes del día de hoy, a todos los que están conectados. Carla Eloy, gracias Carla por tu consulta, dice, ¿qué herramientas podemos ocupar cuando el equipo asignado para liderar no cuentan con las habilidades o ganas para tener ese cargo? ¿Cómo motivarlos? Bueno, si no cuentan con las habilidades, ahí tienes algo en lo cual trabajar. Claramente, tienes que trabajar en desarrollar las competencias. A nadie le puedes pedir algo para lo cual no está en condiciones de hacerlo. Nadie está obligado a lo imposible. Claro. Y el rol del líder tiene que ser entregarle las herramientas. Es decir, yo no le puedo decir a una persona, mira, anda y tráeme más clientes. No, tengo que entregarle el maletín de herramientas para hacerlo. Mira, para que logres el objetivo de traer más clientes, de conseguir más clientes, tú tienes que hacer A, B, C, D y hacerlo de esta forma. Y ahí, mira, y estos son las herramientas, estos son los soportes que va a tener, estos son los guiones, etcétera. Prepararlo adecuadamente. A nadie lo mandas al frente de batalla, ¿no es cierto? Sin al menos una pistolita, digamos, para defenderse. Por último, para defender. Bien. Perfecto. Gracias, Fernando. Mira, te voy sumando. Espérame, te tenía una por acá. Un poco lo mismo, ¿no? Rogers Atero dice, ¿cómo lograr que el líder sea eficiente en empresas actuales con alto porcentaje de teletrabajo? Que lo conversábamos al principio con Gianfranco. Es el desafío, ese es justamente el desafío. Y espero haberte entregado algunas claves. Parte por algo, ¿eh? Revisando, bueno, cómo estoy haciendo esto, cómo estoy manejando el tema de la comunicación, cómo estoy manejando el seguimiento, cómo se está percibiendo en mi equipo, ¿eh? ¿Se está percibiendo como un apoyo o se está percibiendo más que seguimiento, hostigamiento? Sí. Entonces no voy a tener la respuesta adecuada. Acá es clave que tú definas tu estrategia, ¿qué es lo que quieres lograr? Y para eso usar las herramientas adecuadas.
Porque finalmente la comunicación, y esto es algo transversal, la verdadera comunicación es la respuesta que obtienes. Claro. Es decir, si tú has estado usando ciertas estrategias o ciertas herramientas para comunicar y no estás logrando la respuesta que quieres, significa que tienes que revisar, rediseñar la estrategia o usar otra herramienta. ¿Sí? Claro. Y en esto es muy importante preguntarle al equipo cómo se están sintiendo, cómo lo están percibiendo, cuál es la forma más adecuada. Ese feedback, esa retroalimentación, ¿no? Mira, te voy sumando, gracias Fernando, por las consultas, por la aclaración. Joel Mech dice, ¿me puedes aclarar, por favor, Fernando, la clave 19? Piensa primero en el liderazgo y después en la ubicación. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que, por sobre todo, el liderazgo tiene que ver con qué es lo que quieres provocar. El liderazgo, en esencia, decíamos, se trata de lograr que las personas quieran hacer por propia voluntad lo que tú piensas que debe hacerse. ¿Sí? Entonces, si te concentras en esto, la estrategia que usas o las herramientas con las cuales implementas, qué tecnología aplicas, es accesorio. Lo principal es lo que quieres lograr, ¿no? Que es motivar a las personas, es que comprometan sus voluntades. Entonces, varias de las claves que compartimos tienen que ver con eso. El uso de ciertas herramientas. Bueno, voy a usar preferentemente comunicación sincrónica o asincrónica. Voy a usar preferentemente herramientas que me den mayor riqueza o mayor alcance. ¿Qué es lo que necesito? ¿Necesito ser más visible? ¿Necesito restablecer eso? Recuperar, por ejemplo, ambientes de confianza, crear relaciones, estrechar relaciones con todos y cada uno. Eso es lo que te va a dar, en definitiva, las claves de, bueno, qué es lo que tiene, qué herramientas dentro del maletín tiene que ocupar. Sin duda, sin duda. Y que pueden ser muy diversas dependiendo de muchas situaciones y muchos factores. Ahí está lo complejo, ¿no? Loreto Bustos nos comenta, ¿qué distinto sería si como estilo de vida lleváramos a cabo las prácticas de un líder? Perdón, no te escuché la primera parte. ¿Qué distinto sería si como estilo de vida lleváramos a cabo las prácticas de un líder? Pero sin duda, o sea, esto tiene que ver con liderazgo, con conducción de equipo, pero tiene que ver también con formas de desenvolverse en la vida, ¿eh? Son cosas que aplican transversalmente. En definitiva, siempre estamos liderando. Sí, claro. Siempre estamos liderando. Cada vez que tenemos una interacción con una persona, queremos obtener algo. Estamos comunicando algo. Queremos obtener una respuesta. Cuando estamos vendiendo, sin duda, queremos obtener la respuesta adecuada. Entonces, liderazgo y comunicación son cosas que están muy cohesionadas, son casi indivisibles. Sí, claro. Y esto tiene que ver, claro, con actitudes de vida. O sea, ¿qué tipo de conductas son las que muestro? Como líder, ¿soy una persona que tiende a buscar a quién echarle la culpa, a quién responsabilizar porque no se logran los resultados, o en buscar explicaciones o justificaciones, o más bien me hago cargo? Y cuando logramos algo, reconozco al equipo. Sin duda. Y cuando no logramos algo, asumo la responsabilidad. Tiene que ver conmigo, no con el equipo. ¿Qué tipo de comunicación estoy usando con las conductas que muestro? Tengo que ser consistente. Coherente, sin duda. Coherente. Roberto Llavar nos va sumando, Fernando, y gracias Roberto por estar ahí. Dice, ¿cómo revertir la sensación que los trabajadores se están relajando mucho en las actividades sin caer en la amonestación? Bueno, si es una sensación, debería transformarlo en una evidencia. ¿Cómo nunca? No parte de sensaciones, de percepciones, de creencias o de cosas que a ti te huele o te tinca o te comentaron o escuchaste por ahí. El olfato. Evidencias. Sin duda. ¿Bien? Sin duda. Porque eso te va a permitir dar retroalimentación a las personas. Claro. Y decirles, mira, acá necesitamos la situación, ¿no es cierto? ¿Estás o no estás comprometido? ¿Quieres formar parte? ¿Quieres seguir formando parte? Entender que las empresas que
aún están sobreviviendo, a pesar de todo lo duro que hemos vivido, ¿no es cierto?, la pandemia y lo anterior que vivimos acá en Chile, claramente hay que esmerarse por cuidarlas. O sea, hay que protegerlas. Y no las puede proteger solamente el líder, el dueño, el empresario, la dueña, sino que tiene que ser un trabajo de equipo. No sacas nada con tú estar con una actitud determinada y ir mucho más allá de las exigencias que teníamos anteriormente si en eso no te acompaña tu equipo. Entonces, las claves para usar, para obtener compromiso, ya las conversamos. Usa a tu negocio para desarrollar personas. Muéstrales que realmente hay un compromiso con el crecimiento personal de cada uno, que hay un reconocimiento, que son tratadas como personas. Y vas a ir logrando obtener mayor compromiso. Claramente que sí. Gracias, Fernando. Mira, te voy sumando. Carlos Barraza nos comenta: el líder ha de ser veraz, creíble, sincero y sin dobleces. Difícil tarea. No puedo estar más de acuerdo contigo. Así pero es difícil, ¿eh? Es difícil mantener coherencia, consistencia, ser consecuente entre lo que uno dice y hace, ¿no? Eso es lo que valida a los líderes, ¿sí? Entonces, tienes que ganarte el respeto, y el respeto te lo ganas por eso. No es porque tú tienes la autoridad y la gente, no, eso no genera respeto. Sin duda que sí. Mira, nos va sumando también Carlos Hartley, nos dice: en los tiempos actuales se debe vincular a los colaboradores con la realidad de la organización. Por supuesto. Es importante que sepan todo, que sepan el estado de las cosas. Mira, esta es la situación. Pero tienes que tener también la fortaleza, la convicción de mostrarles cómo vamos a salir de esto y cómo vamos a salir todos juntos. ¿Por qué nos necesitamos todos? ¿Sí? Si las personas tú no les entregas esa información, no les cuentas la verdad, ¿eh? Ellos pueden imaginarse cualquier cosa. ¿Sí? Cada uno está en libertad de interpretar lo que puede estar pasando. Entonces, es mi rol educar a las personas, comunicar adecuadamente lo que está sucediendo y mostrarles cuál es el plan para salir, cuáles son nuestros desafíos, qué es lo que tenemos que lograr cada uno, cuál es el escenario que se nos viene, mostrarles una proyección, digamos, de lo que esperamos lograr. Es decir, subirlo a todos al barco, involucrarlo. Porque si no, va a ser el único que está remando, ¿sí? Y si eres el único que está remando, créeme que te va a costar mucho, porque vamos un poquito contra la corriente en esta situación que nos está tocando vivir. Sin duda que sí, claramente que sí, Fernando. Y sobre todo, corrígeme, cuando entramos en el escenario de la interpretación y especular, wow, entramos en tierras poco firmes, ¿no? Imagínate cómo se sienten las personas que trabajan contigo. A todos, no creo que haya nadie que sea una excepción. Tenemos mucha incertidumbre, mucho temor. No sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos semanas, meses, cómo va a ir evolucionando esto, si se va a recuperar la economía, si no se va a recuperar, si va a ser una L, si va a ser una B, si va a ser una K, si va a ser una U. O sea, hay tanta información. Vemos señales que son preocupantes. Por ejemplo, yo recomiendo que estén muy atentos a que vean lo que está ocurriendo en los países que ya llevan más tiempo con este proceso de la pandemia, ¿no? ¿Cómo están reaccionando? ¿Los pasos para adelante, los pasos para atrás? ¿Qué cosas han logrado implementar, mantener funcionando? ¿Cuáles son las nuevas conductas? ¿Cuáles son las nuevas formas en que estamos decidiendo? Y tener toda esta variable a la vista. No partir de supuestos, ¿no? O sea, si alguien está pensando de que esto va a volver a ser como era antes, permíteme decirte que está equivocado. No va a volver a ser como antes. El mundo cambió, ¿sí? Y tenemos que entender cuáles son los códigos, ¿sí?, de esos cambios para intentar ubicarnos, ¿no es cierto?, en las oportunidades. Porque, como decía, una enseñanza importante es que las crisis son cíclicas. Sí, claro. Y los ciclos terminan.
O sea, esto va a terminar. En algún momento vamos a salir de esto. No sabría decirles cuánto es. Espero que sea en el menor plazo posible. Y ahí, a los que estén preparados, solamente para los que estén preparados, van a haber oportunidades. Porque de eso se trata la suerte, ¿sí? La suerte se define como el encuentro entre las oportunidades y la preparación. Si no te preparas para ello, si no analizas, si no revisas, si no planificas, si no estableces algunas metas, ¿no es cierto?, dentro de un periodo razonable, recuerda, periodos cortos, y los revisando, claro. No establecer metas largas y grandes, sino cosas que se vean como alcanzables. Eso te va a ayudar bastante a tener un cierto marco, ¿no?, donde poder desenvolverte. Así es, Fernando. Quiero terminar, digamos, con la comentario que nos hace Erika Castro. Dice: excelente presentación, enriquece la vida. Y creo que justamente eso hicimos, no solamente enriquecer el negocio, creo que hemos enriquecido la vida. Fernando, como siempre, en nombre del equipo La Mutual, en nombre del equipo ProPyme, te quiero mandar un gran abrazo. Gracias siempre por la buena disposición, gracias por estar siempre a nuestro llamado en apoyo, no solamente a los equipos de trabajo, sino en especial a las pymes y a los emprendedores que ya hemos tenido en más de una ocasión de poder conocer nuestro país y viajar por nuestro país acercando diversos contenidos de tu expertise, de tu know-how, de cómo hacerlo y sobre todo con tu preparación. Así que te mando un gran abrazo, amigo Fernando. Gracias, como siempre, estar por ahí. Que tengas una muy buena tarde y gracias. Igualmente para ti, Andrés, y gran agradecimiento por la posibilidad de estar acá. Como decíamos anteriormente, recorríamos Chile, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Interactuábamos ahí presencialmente. Bueno, hoy día esto es lo que tenemos y esto nos abre otras posibilidades, ¿no es cierto? Como tener personas que se han conectado desde Chile. Es una oportunidad fantástica y hay que aprender ahora a trabajar esas nuevas oportunidades. Así que un gran abrazo, mi deseo de que tengan mucho éxito y espero haberles aportado, ¿no es cierto?, a dar claridad de cómo desenvolverse en esta, no sé cómo llamarlo, si es normalidad, realidad. No sé. Es lo que hay, como dicen los cabros de hoy. Es lo que hay. Gracias, Fernando. Te mando un gran abrazo. Gracias por la disposición. Gracias por estar ahí y a todos los que están conectados. Nada, volver a insistir que gracias por vuestro tiempo, gracias por la energía, gracias por la buena onda. Esperamos haber cumplido vuestras expectativas cuando se inscribieron, cuando se conectaron, cuando algunos por primera vez hicieron clic y chuta, me va a resultar. Resultó, ojalá en la gran mayoría. Y en eso estamos, en esta gira PyME Webinar 2020 con la Mutual de Seguridad, que seguiremos aportando contenidos de diferentes áreas, de diferentes rubros, de diferentes ángulos, todo en pro de nuestras pymes y nuestros emprendedores y cómo dar un pasito en esta pandemia y en esta situación tan compleja que estamos viviendo. Solo recordarles que a partir del día de mañana les vamos a enviar el link de la grabación de la sesión del día de hoy para que puedan volver a escuchar, a ver, tengan los 19 pasos de Fernando a mano para que puedan ir viendo y tomando apuntes los que no pudieron desde el punto de vista de los contenidos, volver a revisarlos con su equipo. Hay mucha información que nos entregó Gianfranco y también Fernando en el día de hoy. Y el llamado a que sigan atentos a nuestras comunicaciones porque ProPyme no para, seguimos acercando contenido de esta nueva forma con ustedes. Vamos a ir una secuencia el día viernes también, así que vayan agendándose este día viernes 9 de octubre, 11 de la mañana, también vamos a estar con una sesión doble de los ProPymes conectados más que nunca. Por la tarde les vamos a hacer llegar las invitaciones para quienes quieran y tengan ganas de seguir en este recorrido de la digitalización, de acercar contenido de nueva forma. Vamos a estar siempre en esa línea aportando el granito de arena. De mi parte, siempre un agrado, un honor estar desde este lado, a nombre del equipo de La Mutual, a nombre del equipo de ProPyme. Muchas gracias, gracias por estar ahí, gracias por la confianza y será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, que tengan muy buena tarde. Chao, gracias.